Bienvenidos a Score BG. ¿Qué número es ya, güey? 068. Macham. Machampiñoni. Yo soy Asher. Estoy acompañado de mis compas. Y de una amiga. Hace rato en la cena decíamos que tenemos. Y de a lo lejos mi novia. En la comida que voltea a Gaby Vero y dice: tienes puros amigos normales, Miguel. Que además ayer dice unos compas y esta gente que no son mis compas. Allá está Gaby Vero y cosas. Sí, es compa. Gaby es compa. De hecho, Gaby puso la rola que acaban de escuchar. Sí, que se llama La Rola del Salchipulpo. Que es un cover de A Real Hero de College y Electric Youth del soundtrack de Drive. Y lo más interesante de este compadre es que, digo, antes de presentarlos, es que el güey hizo la rola y aparte hizo el intro como si fuera un juego de Sega Genesis y aparte utilizó las limitantes de las paletas de colores del Sega Genesis. Y aparte hizo la rola en un Yamahita, güey. Bien. Entonces, si existiera un juego de Drive, esta rola podría estar corriendo en un Existiría Sega realmente. Sí. Uh-huh. Acaban de escuchar a Pablo Payés. Pero antes a Daniel Mastretta. Y también a Sergio Darkbob. A Ofelia Pastrana. A el buen Mariano Latapidi Carlo. De público tenemos un buen público. Tenemos al buen Folquencio. También de invitado especial. Por ahí está el Lex. ¿Qué tal? Buenas noches. Que nos consiguió la consola, nos consiguió los micrófonos, nos consiguió las computadoras para poder estar en el chat. Lex inventó es nuestro Nintendo para poder estar aquí en el show, o sea, hizo todo eso. Inventó el chat. Sí. Y a ustedes, a la gente del chat, él la inventó. No, la verdad es que Lex es nuestro dealer y lo venimos hablando hace unos episodios. Hasta sí, que consigue mota bien chida. ¿Sabes que ya ven acá? Y a cambio, así, exacto. Y a cambio tenemos ya últimas drogas en cartuchos copias de cartuchos inconseguibles. El capítulo pasado hablábamos porque de que Lex es capaz de oficial de Score BG. Sí, es capaz de producir Basically. Cualquier videojuego que pienses. ¿Se acuerdan en Hitchhiker's Guide to the Galaxy que pensabas qué comida querías y aparecía? Este güey lo hace, pero con videojuegos. ¿Sí? Bienvenido, Lex. Gracias a Lex tengo un Ni no Kuni de NES. Lex es la tienda oficial de Score. Sí, Lex es sucursal la tienda. DF. Ajá. Y Casper es Guadalajara. Ay, sí. No, de hecho, sí. A ver, pero hay que dejar hablar al muchacho. Lex. No, pues me dejan bienvenido. Sin palabras. Muchas gracias por la invitación. De hecho, muy contento antes del privo, pues echando un juego de Tetris. Muy buen nivel Tetris aquí, 10. Definitivamente. Tetris 10. Estamos buen nivel, excelente. ¿Verdad? Aquí sí. Nuestros participantes. Tú ni jugaste. Hey, algo que me sorprende mucho de este güey es que tiene registros de memoria de varios capítulos de Score muy, muy bien registrados, güey. Cosas que hemos dicho, cosas que no hemos dicho. Nos las canta todas, güey. De sí. Hecho, nos recordó en la cena que tienes un suicidio pendiente, güey. Sí. Pero es que el que va a salir no es Wind Waker HD, es Bloom HD. Bloom Waker. Estudiante 3D Max. Sí, es como es como si alguien bajara, güey, todo el render, güey, o todo el modelo de Outset Island. No, no estaba en Outset Island, estaba en... ¿Cuál es el primer mercadito? De hecho, el único mercadito que está en... que es como pueblito. Bueno, esa isla. Y nada más le pusieron Bloom. Ajá. Y ya. Estudiante de primer semestre. 3D Max. Va a ser buena lana el güey. Oye, de repente si Ofelia Pastrana en sus 101 startups abre un Lex2007.bg. ¿Qué? Les traban las consolas, startups. Cartuchos, videojuegos y más. Tienen erecciones pensando en las startups. Y en los podcasts. Nosotros sí. En los podcasts. Sí, sí, sí. Somos podcasteros. Pero banda, bienvenidos a Score BG, el mejor, el único podcast de música de videojuegos. También está mi hermano aquí junto, güey. ¿Eh? Está de fotógrafo oficial de Score. Sí, ya tenemos fotógrafo. Va a haber foto hipster. Muchas gracias. Saluda, Diego. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Acaban de escuchar a Diego a lo lejos. Pero, que Diego hoy, sí jugó en todos los ¿en qué andamos ahorita de la...? Hijo, Diego... Merece una mención especial porque sí jugó Pokémon a diferencia. Y aparte Gran Turismo. Wey, algún Masterta tenía que jugar Pokémon, güey. No, espérate. Sí, no juegan Gran Turismo como las masas, güey. Mi hermano Andrés, que es constructor de cosas, güey, construyó un cochecito de maderita, güey. Y este güey se compró de cumpleaños un volante especial con las palancas y los pedalcitos y todo. Y le pusieron un asiento de coche. Oye, ¿qué tele usan?
¿Qué? ¿Qué te le gusta? A ver, te lo paso, que te platique de su Gran Turismo. Bueno, pues sí, yo soy muy fan de Gran Turismo, pero en base a lo que dice Dani, lo que hicimos... ¡Cara, tu cochecito! Es lo que, justo lo que estoy diciendo. Lo que, justo lo que dice Dani de que tenemos este como... cochecito, la verdad es que es, lo único que hicimos fue un display con un asiento que le sobraba a mi papá y un de estos carros exóticos, un volante de Logitech muy bueno. Son millonarios. No, la verdad es que lo hemos ido haciendo poco a poco. ¿Qué color es? El que ¿qué el, te importa, Pony? El asiento, el volante, el auto. No, es como es de MDF, es de madera chafa. Pues sí, güey. Pintada pero roja. Está bien padre, es como Outrun. ¿Tú ponle es como un... la pelista de Radio Flyer? Ponle un sticker de Ferrari y ya. Y ya, les sí, sube y, el precio nos... a... Ajá. Bueno, pues nada más pues recomendarles que si juegan Gran Turismo o cualquier juego de carreras, jueguenlo, lo jueguen con volante. 30. Sí, con el Force Feedback. Con el Force Feedback, sí. Yo llevo más o menos 30,000 kilómetros en Gran Turismo 5. Verga, güey. ¡Puta madre, güey! Ya, pare, bájale de huevos un segundo, mastretas, ya, entendí. Familia está mal. Pero también no es virgen. O sea, también para que lo entienda. Sí. Eso, a huevo. Se ha cogido. Se ha cogido. Tiene o sea, ahí... sí, sí, sí. Lleva 30,000 kilómetros, pero sí ha cogido. Como siempre, la vida exótica de los Mastretta, ¿no? Podría ser sí, una sí, película. Sí, como sí, los sí. Tenenbaums, pero los Mastretta. Los excéntricos Mastretta. Los excéntricos Mastretta. Todos con un chingo de traumas. Tiene un pedo diferente. Un chingo de traumas, güey. Mastretta fue el que salió así. Avanti, ¿qué? Avanti, güey. El trauma de ser profesor. Le salió todo a madre. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? No, pues el arquitecto. Ya de decir la abuelita, pero salió bien homosexual. Están muy malos, amo. Bueno, vamos empezando con Score y ahí va la primera rola. Disfrute. Escuchar el playlist de Jet Force Gemini. La fuerza gemela del Jet. Que la puso el buen Darbo. Y a ver, Darbo vamos a caer en lo mismo siempre que hablamos Jet de Force Jet Gemini, Force Gemini. Se compró un Jet Force Gemini cerrado. 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 ¿Cuánto vale un Jet Force Gemini cerrado, güey? No es muy costoso ese juego, realmente. Pues al buen amigo le costó 400 pesos. Realmente no es tan bueno. Es que vale 400 pesos. Precio en la tienda. Te lo juro. Entonces, el Lex2007.bg. Sí, ya va a subir ahorita. Sí, si mañana lo van a buscar a mi tienda, ya subió $10. ¿Cómo estuvo eso, Lex? Que alguna vez le comentaste a Ophelia. Sí, es cierto. Oigan, no es cierto. Les voy a decir que hablen más de ciertos juegos para que suban los precios. Es que es cierto. O sea, si un juego le hacen promoción de la que tú quieras,
sube de precio. O sea, llega un cliente y le dices, de este juego hablaron hace una semana. Eso también es lógico. Los 20 culeros que nos escuchan son los 20 culeros que serían el target para comprar esos juegos, güey. Entonces, por más pequeño que sea el nicho, pues obviamente afecta el coleccionismo, ¿no? O sea, si somos los 30 culeros, güey, que coleccionamos en todo México, güey. O sea, no mames, no. Obviamente afectamos en cuanto se mencionan porque la gente dice, sí, voy mañana por él. Güey, ahora hablábamos justo en la cena de todo el tema que se ha vuelto ya bien ¿cuál importante. Cena? En la última cena que tuvimos aquí abajo con el dios Artemio. No, el tema de cómo ahora las cajas valen más que el juego que viene adentro, cabrón. ¿No? Dice Alex que se encontró. ¿Cómo estuvo? Que te compraste como 20 cajas por $1,000 de juegos que hoy estás poniendo y haciendo que valga cada juego 5 veces más de lo que pagó por las cajas, güey. Sí, de hecho, eso sucede. Es curioso porque esa ocasión que yo llegué con mis cajitas muy contento con mi hermano, se las muestro y ellos empiezan a reír. Me dice, ¿para qué compraste ese cartón? O sea, fue el cartón más caro que has comprado. Entonces, pasó un poco de tiempo de eso, ya estamos hablando de poco más de un año. Y actualmente tenemos los juegos y le digo, mira, aquí está la cajita. Tu juego ya vale el doble o hasta el triple nada más por la cajita. Tú decías cajita, que era cartón costoso. ¿Era el que estaba en Mercado Libre que vendió un chingo de cajas de Advance? ¿O era otro? Porque también había uno otro. A 1,000 varos. O sea, que tenía 1,000 varos es que de cajas de Advance, pero los juegos sí estaban súper pinches. No, pero fíjate que esta compra, de hecho, que yo hice no fue directamente en Mercado Libre, fue con un amigo. Ah, ya, ya. Oye, no sabía de lo que estabas haciendo. ¿Y qué yo había, güey? ¿Qué había en las cajas? Pues entre los juegos que venía caja de Super Metroid, caja de Sunset Riders, caja de Wild Guns, o sea, juegos que son carísimos. Obviamente la caja de Super Metroid salió en chinga, ¿no? Sí. La caja de Wild Guns. Sí, güey. Wild Guns ahorita vale con caja alrededor de 1,500. No, y sin caja también. Y sin caja ya vale eso también. Oye, ya si vamos a hacer el anuncio, hagámoslo completo. ¿Dónde está la tienda? Okay, bueno, mira, la tienda está ubicada en lo que es cerca del Metro Cuatro Caminos, en la Plaza Pericentro, locales 190-130. Y ahí tenemos unos horarios de 11 a 7 de la noche. O sea, están separados los... Son dos locales. Lo que pasa es que teníamos un local pequeño en un principio y ahorita migramos a un local más grande para expandir un poco. Por Score. La material que bien, por Score. El negocio está y bien, sobre todo por Score, porque nos hicieron promoción. Teníamos que dar un local más grande para recibir a la gente. Porque ya las estampitas de Score cada vez que te compren algo. Sí, ¿no? Sí. No, hay descuento. O sea, si llegan y me dicen... Soy fan de Score. Así, una clave, güey. Soy... Mámala. Popó dulce, güey. Así. Llega y di, mámala. Popó dulce. Pase usted. No. ¿Cómo que mámala? Ah, eres amigo. What are you buying? Así, güey. Que lleguen y te digan, oye, Lex, mámala. What are you selling? Pero un saludo secreto, así. Oye, como decía el vendedor de Castlevania, thank you. Güey, ese era horrible, güey. ¿Te acuerdas, güey? Como Artemio que hoy aplicó increíblemente el I'm interested in this. Uf. Qué maravilla que lo hizo. Oye, pero Jet Force Gemini. Amo Jet Force. Robin Vinland. ¿Es Grant Kirkhope o es Robin Vinland? Son ambos, creo. Sí. Es el equipo de Blast Corps, si no me equivoco. Y se nota, güey. Y de no, pero... Diddy Kong Racing. Este año del 99, magnífico año en el 99 en los videojuegos, donde salieron juegos increíbles. No mames, me lo imaginaba más post... más tardío. Más tarde. Del 64. Digo que ya es tarde el 99, pero me lo imaginaba como onda Majora's Mask 2000. Y que tenía toda esta historia cuando veíamos estas imágenes o estos videos chiquititos como de 200x200. Sí. ¿Qué estábamos haciendo en el 99? Veíamos GameSpot. Jet for Gemini. Veíamos videitos horribles. No, pero... Jet Set Radio también, ¿no? Estábamos cagados con Pokémon, ¿no? Jugando Pokémon. Stadium, güey. Y me acuerdo mucho del trailer que nos platicaba que esta era como una nave que pertenecía a un grupo de naves espaciales de la Federación, bla, 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 y que de repente habían unos como insectos o algo así. Habían hormigas gigantes, ajá, ¿no? Mucho del juego de Ender. Que por cierto, hoy salió el trailer de la película. A ver, mira, hay una cosa que siempre que hablamos, aparte, en este show se menciona mucho Jet Force Gemini, güey. Y siempre nos arrancamos a tirar una cantidad de tierra y de piedras contra este juego. Me gustaría que hoy habláramos de las cosas buenas, güey. Por eso va, eso por ejemplo, iba. A mí las batallas contra los jefes, güey, siempre se me hicieron súper lindas. En el momento en el que cambiaba la perspectiva, como a este first
third person, ¿sabes? O sea, una cosa medio rara. Sobre el hombro. Exactamente. No, pero no, ni siquiera sobre el hombro. Ni siquiera era sobre el hombro. Era como una cosa intermedia, güey. Y le tirabas a unos jefes que eran como casi un reto arcade, güey. Es a lo que veo, o sea, desde los trailers yo creo que algo bueno que todavía se conservó era esta onda de que en un principio empezabas con los tres personajes, luego los tres tenían que irse para diferentes puntos porque estaban atacando la nave, que era la última nave que pertenecía a este, no sé, a esta federación. Action. Y adventure. Empezabas con Juno. Real. Y luego ibas recuperando a cada uno y cada uno excited. Tenía diferentes habilidades. Y cuando ya tenías los tres, en realidad... Tenías que regresar a todos los mundos a volver a hacer todo lo que cada uno podía hacer. Ah, exactamente. Hasta enfrentarte con Mizar, se llamaba el malo, creo. Uh-huh. ¿No? Music by Robin Beanland. ¿Tú qué recuerdas? Como Robert Rodriguez. Oye, Spoon, niño 64, ¿qué recuerdas de Jet Force Gemini? Güey, tenía buenos recuerdos hasta que lo jugué con Yossi. ¿Cómo hace qué? 2 años lo volvimos a jugar, güey. ¿Qué frame rate tiene? Como 9, ¿no? Güey, le dice a Artemio que es me dice a Rollman que es este screenshot de game. Sí. Estás jugando con screenshots. Lo dijo. PowerPoint. Pero yo me acuerdo de este juego. Picasa de game. Tropical. O sea, mi memoria de cuando yo tenía 9 y lo jugaba, güey, era así como, verga, la jungla. Yo ignoro mucho. Sí, güey. Era como memoria. Era hace calor y veo las moscas. Ubicas y... que era justo este momento donde tenías lana para comprar juegos, pero no para comprarlos todos. Iba como... Y que Jet Force Gemini era ese que exacto. No tenías lana para comprar, güey. Lo rentabas. Sí. Es que el 64 era muy caro, güey. Don Disney, ¿no coincide con la salida de Box? ¿Te acuerdas de Box, la película? A Box Life. A Box Life, güey. No coincide la serie. Porque yo me las hormigas a... Que yo vi la película. Según yo, a Box Life es 2000, pero me puedo equivocar. Se permite. Pero yo me acuerdo, te digo, esta atmósfera y este planeta y... Pero cuando lo iba a jugar dije, no mames, no envejeció bien, güey. ¿Y sabes pero, qué es lo peor? ¿Cómo podría ser jugable? O sea, ¿qué le falta? Es jugable, güey. No, mira, yo me pasó lo mismo que a Bob. Yo también fui a un mercado, yo también lo vi y dije, ¡ah, Jet Force Gemini! Y así mi niño dijo, ¡lo quiero! ¿Sabes? Lo compré, lo puse y jugué 5 o 6 horas. Es un juego que sigue siendo jugable. Si dejas pasar lo feo que se puede llegar a ver, sigue siendo un juego divertido. Sigue siendo un juego interesante. A mí sí me gusta. Yo tengo el temor de que en unos... Temor de Dios. 6, 7 años, Mass Effect se ve así. No mames, cuando, no, neta, güey. Cuando llegas a los planetas, en especial el primero, güey, que ya el se ve... El primero ya se ve pinchón. Que wey, ya se ve madreado, güey. El primero se veía pinchón el día que salió, güey. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, Mass Effect no es que diga así, la medalla... Uy, no, qué por eso no ve, tiene wey. Tantos escenarios... Las fuera, mejores ¿no? escenas de sexo de los videojuegos. Pero también Mass Effect cambia mucho del 1 a 2 y 3, güey. Tum, 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 tum. Güey, pero ahora, tenía la rola de Noveria el 1, entonces... Güey, ahora que estuve jugando Borderlands 2, güey, qué brutal diferencia hay en todo entre el 1 y el 2, güey. Sientes que estos güeyes le echaron tantas ganas y dices, güey, bien. El 2 está precioso. El 2 está perfecto. Aparte, tienes güey? Tarjeta de Nvidia, ¿no? Sí. No, es que tiene physics y... Puta, güey, disparas al suelo y se ve la arenita y las roquitas, güey. De verdad, ustedes Diego, me dejan un poco convertido a Borderlands. A Borderlands 2. Bueno, al 1 iba a la mitad y se me borró mi personaje porque crashó el... A mí se me fue la luz y en el 1 lo tuve que volver a repetir a la mitad, ya lo acabé. Y el 2, van 2 personajes que se me borran. Por lo mismo. Yo tengo, no sé. Es que se corrompe el archivo cuando se va la luz y se borra todo. No sé qué tan excéntrico está este pedo, pero tengo Borderlands 1 firmado por Randy Pitchford. Sí, señor, güey. Bueno. Pero di la razón de por qué te lo firmó y en qué viaje. No voy a decir nada. Sí. Dilo. No, pero el buen Lex iba a decir algo. Bueno, mira, yo tengo una duda. Ahorita que ustedes mencionaron eso sobre que si en unos años Mass Effect lo vamos a ver así. Pero es que yo siento que los primeros juegos poligonales estaban experimentando con algo. O sea, si tú ves un Tekken, realmente ahorita lo ves, digamos, Tekken 1, Tekken 2, que era una maravilla. Oye, Lex, realmente no he envejecido con gracia. Yo estoy muy en contra de este pedo de ni que fueran calzones los pinches videojuegos, güey. O sea, a mí me encanta cómo se ve el puto PlayStation, todo blocky. A todo, mí también, güey, pero algo todo pasó. Todo de que te acercas a la textura y... Pero algo pasó, y lo que dice Lex es bien cierto, güey. O sea, esa época en la que estaban experimentando con el low poly,
tratando de hacer que nuestra mente imaginara un high poly, ¿sabes? Güey, ya no estaban experimentando, no mames. Es el 64 fue un experimentote, güey, perdón. Sí, pero ya es el 99, ya no mames, experimenta en el pinche 90. Play 1 lo hacía muy bien, güey. Pues sí, pero yo siento que el Nintendo 64 fue la que consola que llegó de plano con, así muy pesado con polígonos. Todos los juegos eran prácticamente tridimensionales. Pues sí, porque el 2D lo hacía de la verga. Pero, no lo que era, pero es que cuando emulaban ese tipo de juegos en PlayStation realmente no eran muy buenos resultados. Dejen, o sea, los primeros juegos si los ves, ¿no? En paz. Pero lo que se puede jugar hoy de 64 con mejor calidad y que se vea bien chingón es el 2D, güey. Tú juegas Yoshi's Story, juegas Mischief Makers, güey. Son juegos que en 2D se siguen manteniendo bien, se siguen manteniendo lindos. No, depende y, en qué te bases. Sí, porque puta, pero por ejemplo, Kirby. Mejor hay que poner música de el juego Toy Story de Yoshi, 64, de Yoshi Story y seguimos con esta plática. Órale. Porque ahorita ya me está presionando Ofelia Pastrana. Vámonos con la siguiente rola y tal vez disfruten. Acabamos de escuchar a Vespeon. Vespeon, ¿todos se acuerdan de Pogo 8-bit? Ajá. Nuestro querido Pogo 8-bit. Por supuesto, claro. Siempre nos está. Siempre está muy al tanto de lo que hacemos y nos dice. No se hace ególatra, pinche mastre. Bueno, siempre estamos muy al tanto de lo que hace. Más bien, ¿qué está haciendo él? Él está ahora haciendo un nuevo grupo que se llama Vespeon, en el que, si tengo bien entendido, están utilizando software. Que tienen disponible para las distintas consolas y combinan los sonidos entre ellas, güey. Entonces lo que están intentando hacer es hacer música
si entiendo bien, con las consolas, güey. O sea, uno lo pone sí. Halo, el otro pone Mario y las pone hacia el lado y ya. Oye, esta y les dice encanta. Al dungeon de The Legend of Zelda. Mm. Eso es, digamos, llevan tres rolitas que ya creo que subieron a los links que tengo por acá. Sí, creo que es facebook.com/vespeón. O si no, por lo menos en Twitter como vespeón. ¿Cuánto les pagaron, para...? Me trajeron a Alex. Vaya, a ver, ¿qué opinaron de la rola, güey? Díganle a Pogo, denle un feedback. Denle feedback a Pogo. Denle un feedback porque lo está necesitando. Ajá. Llena de textura. Muy bien. Una ¿Pogo inspiración de portadas? ¿Pogo? No, el que mandó la portada de hoy es Axur Eneas. Axur Eneas, que también, by the way, hizo el arte de Pablo y Dani. No, y Dani, ah, no, y Brian. No, mira. Güey, la portada de hoy yo la vi y dije, no mames. This guy understands, güey. No mira, mames, que esto existe, güey. Una mención fuertísima a Axur, porque es súper cuate y es un gran ilustrador, güey. Sí, me diseñó mi coche. Qué raro, amigos, talentosos. Pues todos tus amigos han de ser talentosos. Sí. No te juntas con pendejos, Mastreta. Bueno, pues este es un amigo nuevo que es muy talentoso. Sí. La y de portada hecho, de hoy... Güey, aparte es la cosa gracias. Más, es la cosa más increíble que madre, el güey está agarrado sin albur del tubo, güey. Con dos brazos y con dos el otro, tiene el yo 3DS, quiero hacer wey. Eso, puta eso madre. Eso está muy chingón. No, felicidades por tu portada increíble. Cuando dijiste que no se puede jugar en el pecero. Es un insulto a todo lo que yo pienso. Es creo. Por eso, ¿no? Y al día siguiente jugabas en el pecero. Ajá. Sí. No, es que pecero es algo muy chilango, amor. Haz de cuenta que... Gaby pregunta qué es un pecero. Es... Pecero es una combi. Pecero es de que le das un peso y te subes. Nada más que ahora ya cuesta 5. Costaba un peso, sí, Gaby. Por eso se llama. Pero van pecero. Como a un mismo rumbo y vas oliéndole los pedos ahí a la banda. Pero ni... Ni te sorprendas, la luz de tu casa está subsidiada. Tú pagas menos luz que cualquier persona en el resto de la república. Ya se sorprende del peso del pecero, pues para aquí pagamos menos algunas cosas. Sí, nos tienen muy chiqueados aquí. Nos tienen muy chiqueados. Sí. Pero bonito. Ojalá y no me doliera la cabeza sin albur de jugar en el pinche camión, güey. Sí. No mames, y si pones 3DS ya es vomitar. ¡Uah! Mira, yo nunca he tenido pedos de que me mareé, pero sí tengo ese ligero miedo a que alguien se lleve mi consola, ¿sabes? Yo le diría, llévatela, pero deja mis saves. Y con el 3DS no se puede. Llévatela, pero. A ver, ok, te asaltan, güey. Así de. Pero déjame mis juegos de la eShop. Señor asaltante. Déjame los 30,000 pesos que me gastaste. Tiene en sus manos un aparato alta tecnología. Hágame el favor de remover la tarjeta de memoria. Y no hay problema. Usted se la puede llevar. Le recomiendo que compre esta versión de tarjeta que me va a dar para disfrutar la experiencia. Viene incluida. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ay, ¿qué pasaría si alguien te está saltando y le dices, güey, neta, esta situación, que le digas, güey, llévate mi cartera y toda la lana que traigo, pero porfa no te lleves esto, güey. Mi celular. Y le dijeras, llévate mi celular, güey, pero no te lleves mi 3DS, güey. Yo cargué tanto tiempo con el 10, el primero, que se veía tan viejito y tan madreado, güey, que creo que la gente nunca me lo hubiera querido robar, güey, ¿sabes? Por eso es bonito tener la versión de Mother 3 del Game Boy Micro, güey, que se ve madreada, güey. Desde que la abres. El papel con el que está formado. Espérate. No, eso no, viene no. Al rato. El Game Boy Micro. Tranquilízate. Ay. Mother 3. Vamos con más música, banda, y ya gracias. Regresamos. Espera. Disfrute. Maybe. Right.
Vamos a escuchar a Yoshi cantando, bañándose. Siente la magia de Score VG. Yo sentí la magia del 10, güey. Yoshi es mago desde que le creció desde el día 1. Desde que le creció la barba, güey. Hay un punto en el crecimiento de la barba, güey, en el que puedes empezar a hacer magia. Yoshi ya lo superó. Yoshi. ¿Feel the Magic o The Rob Rabbit? Los dos, güey. No. No puedo separarlos, güey. Rob Rabbit me gusta un chingo, güey. Y también el pastel de Danny Mastretta. Sí. El pastel robado, güey. El pastel robado. Aparte es Feel the Magic XX, sí. XY, ¿no? XXXY, ajá. Sí. Pero es que ese momento es lo que decía, la magia del 10. Y hace rato, cuando te lo enseñaron el 10 la primera vez y que viste los putos minijuegos de Mario 64, te zurrabas en tus pantaloncitos. Feel the Magic... ¿Qué? ¿El de Magic, el de vomitar o qué? ¿Cuál es el de...? Sí, hay uno de vomitar. No, el de que caga, ¿no? Que lo empujas hasta que salga por el otro lado, ¿no? Ah, sí. ¿O es WarioWare? Me estoy confundiendo. No. No, según en Field de Magic hay un minijuego como con pescaditos en el estómago, ¿no? Ah, sí, ese, uh-huh. Ese. Es ese. Es que me estaba confundiendo porque en WarioWare Twisted hay uno que tienes que sacar la caca volteando el Game Boy Advance. No es broma, güey. Nintendo Land es el primer juego de Nintendo que sale caca. ¿Cuál es la mejor representación de caca en videojuegos que han visto? Esa, güey. Nintendo Land, el stage de Pikmin. Conker 64. Lo que dice Lex es cierto, güey. Lex, imagínate enfrentarte a una montaña de popó. Yo creo que esa es la mejor representación que puedes ver de caca. Te hablaba, ¿no? Y aparte te cantaba. Y te cantaba. Popoa. Es popoa. Cantaba, güey. Es la caca. Pero hablemos de cosas bonitas. Pero pinche Mastretta. Es la caca. Ahora, espérate, Phil, volviendo al tema. Debería ser un loop eterno de eso. Es cuando se trapea el show, güey. Ahí viene la caca. Es cuando se trapea el show y empieza la caca. Güey, ojalá. Neta estuviera alguien que nos controlara, güey, y que nos dijera no lo hagan. Y seguro hay alguien que es bien escatológico en el chat, así de que ama la caca. Eso es que es escatológico y le gusta. Uy, no empieces a hablar de caca, güey, porque aquí se va la verga todo, güey. Ya una vez empezamos, güey. Aquí se va el caño, güey. Aquí todo se va al caño, güey. Oye, Asher, ¿cómo le haces en los otros shows esos, aquellos donde ustedes graban para que esto no pase? Gamers. ¿Como en Gamers TV y todo eso? Ajá, están grabando. Güey, fuera del aire digo mamada y media. Pero al aire sí se ponen serios. Pues es que, güey, ¿cómo chingados hablas? O sea, no puedes decir lo que quieras, güey. Vas a salir en tele, güey. Aún si yo dijera, mámenla, culeros, pues obviamente me van a decir, güey, eso no puede salir en TV. O sea, hay alguien ahí. O es Claudio así haciendo tejetas. ¿Cuál es la palabra permitida en televisión para caca? Caca. ¿Qué? Estiércol, ¿no? Estiércol. No, pero nunca veis en la tele que alguien diga caca. ¿Sí? ¿Ves que luego sándwiches es emparedado y pendejadas así? ¿Sándwiches emparedado? ¿Sándwiches emparedado? ¿Cómo describirías un emparedado de caca? Una caca en Gamers TV, güey. Güey, a ver. Sí, eso lo quiero escuchar yo. Oye, Claudio. ¿Ya jugaste a Ines Colonial Marines? Este juego está malísimo. Andas malito. Se ve que le fue mal en el baño. Pero sí hay bromas similares. Me imagino que cada vez que cortan, has de decir todas las groserías que te ahorraste, puesto, ¿no? Pues sí, güey, es que te tienes que cagar de. ¡Te va a coger, mamá! ¡Coge! Ya los productores van a estar así de verga, cabrón. No, tenemos un director que ese güey, neta, sí se aventaba cada mamada que nos decía. Que justo cuando arrancaba a grabar, güey, pues obviamente Claudio y yo estábamos cagándonos de la risa todavía. Bueno, ya volvimos, pero... Y ahora ya es un poco más serio. Ajá. Con la vocecita de tele de Claudio que la cambia. Es que estaba un saludo a Aaron. La vocecita de tele de Claudio, sí. Si nos está escuchando, güey, cómo me hacía cagar de la risa ese, güey. Con las cosas más pendejas, güey. ¿Claudio?
me decía antes de grabarme, antes de, en el 3, 2, me decía así cosas como prestigio, sexo. Así cosas bien pendejas, güey, pero te cagabas en la red. ¿Cómo que prestigio? Prestigio. Wey? Ubicas que la palabra prestigio es como de barrio pobre, güey, de casino, güey. Es así como, aquí tenemos a las chicas desnudas, prestigio, sensualidad. O sea, biches pobres, güey. ¿Por qué les traba tanto el prestigio a los pobres, güey? ¿Por qué, güey? Potencia. No sé, no estoy sabiendo qué contestar a estas preguntas. Oye, no sé, ya no sé qué decir. La Popó en Sims 2, güey. Se veía también bien, güey. Se veía, ¿qué? ¿Cuántos? El excusadito desde lejos. Güey, The Binding of Isaac es pura caca, güey. De primer al último nivel, güey. Hay un jefe que está tirando caca todo, güey. Ah, no, hombre, pues qué padre. Vamos a jugarlo, güey. Es bien chido, güey. ¿Sí? ¿Cómo era? Cat. Caca. Pero eso porque nomás el Edmund quiere hacer encabronar a todo el mundo. Sí, sí, sí. Por eso lo hace, güey. Pero con Isaac lo hizo muy bien, güey. Yoshi no quiso ya hablar de... No, pues ya. Quedamos out. Pondremos otra rola después y hablaremos del juego. Luego por eso deja de venir Josh. Perdón, por eso deja de venir. Nos odia. Perdón, Yoshi. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ok. Bye. Escuchar Murasaki Forest del soundtrack de Mother 3 que me regaló Gaby. Habla de la envoltura, güey. Que lo envolvió muy bonito con un pattern de puros Lucas. Y ese lo exportó Lucas de Japón. ¿Eh? Esa envoltura es japonesa. Sí, es Güey, cuando trepaste la foto a Instagram, así la vi y dije... Yo vi que Reggie le dio fucking like. Fucking lucky guy, güey. Yo vi que Reggie... Pésame, por supuesto, le dio like. Y Miyamoto la vio seguramente en el wall. Así de, ay, pinche Ashe, finalmente tuvo algo, güey. Yo dije, este tiene que ser... Si no tiene cejas, tiene que tener por lo menos Mother 3. Tiene que ser el mejor regalo que ha recibido Ashe en su vida, cabrón. Sí, sí será, Gabriela. Mi sonrisa sí era del mejor regalo en él. ¿Dice qué?
Sí, güey. Es sí, que, claro. A ver, Escor, escuchas, ubiquen que está envuelto en un chingo de mini Lucas. De pequeños Lucas. Está tan linda la envoltura. No, Lucas acidito, no. Exacto. Está tan linda la envoltura que el Modern 3 está ahí metido y seguirá un muy buen rato, güey. En esa envoltura perfecta, güey. Y está cabrón porque la caja tiene troquelada, güey. O sea, tiene relieve de que dice Modern 3. No, y además Modern 3 trae Soundbox, ¿no? ¿Cómo se dice? Sound Player. Ajá, está increíble. Okay, sí, sí. La moraleja aquí es, consíganse una pareja chingona, güey. ¿Sabes? Pues sí. Gamers, no. Gamers out there, güey. Hay demasiada gente bien chingona. Pero ahora, también, en este también es... No. También, güey, es como... Le digo que sacó la lotería este. No, gente, pero también hay un tema de conocer a... Hay conocer, ajá, a la pareja. Es de conocer a tu pareja. No te cuesta nada. Si a tu vieja le gustan... Si a tu vieja le gustan los changuitos, le compras changuitos, güey. Creo que es pero obvio que en esta casa a este güey le gustan videojuegos. Mírate. Ubicas esas novias que quieren cambiar al novio y le regalan, ya sabes, ciertas cosas como para que cambie su forma de ser. Ten esta loción, ¿eh? Sí. No, pues que también... Los regalos de indirecta, güey. También Gaby sabe que... Tu loción, o sea, huele a pobre. Hace. No es que me vaya a decir, o sea, ni que me fuera a decir, ya deja de jugar tus pinches jueguitos, no, güey, ¿sabes? No, güey. No va a pasar, güey. No, pero te imaginas que la peor novia ever te hubiera regalado una corbata, güey. Sí. ¿Sabes? Tal vez una corbata roja que diga, que tenga un mundo y ahora, que diga... una corbata de Lucas como esa, güey. ¡Pum! Sí me la pongo. Pero mira, por supuesto, güey. Todo esto es, por supuesto, para remarcar un punto muy importante. Que Miguel Antonio Sandoval, aquí como lo ven, güey, cumplió 29 años, qué gusto, sí, caray. Felicidades. Felicidades. Y Score y la tienda oficial de Score, Lex, te felicitan por tu cumpleaños. Y que ojalá hayas pasado bien. Sí, me regaló un Mickey Mouse ahí de Game Boy cerrado, Magic Wand. Hay que, perrísimo. Hay que cumplir más seguido para que nos regale más Lex, ¿no? Yo creo. Sí, Lex. No, claro, al contrario. En la tienda de Lex todos los días. Se cumplen años y todos los días es Navidad, güey. Sí. Es como Santa Claus, Lex. Un poco, güey. Sí. Hoy traía una mochila donde sacaba cosas, güey. Este episodio de Nerdcore es traído a ustedes por Lex. Pencel. No, al contrario, fue un placer haberte dado ese obsequio y que te haya gustado. Gracias. Mira, retomando un poquito tu tema ahorita que estás hablando de cuando tienes una pareja y no es gamer. Mi chica tampoco es gamer, pero como que me ha sabido sobrellevar. ¿Cómo es eso? Digo, es que en el caso... Conozco gente que medio juega de vez en cuando y en últimas pues tiene una chica que no es gamer y o un chico, sí sabes, y como que bueno, pero en el caso de de ustedes se me haría un caso un poco extremo que no, o sea, no, usted no sabe la cantidad de juegos que tiene Asher en su pared y en tu caso más que la cantidad de juegos no encima es tanto, de eso, seguro sí, Lex me chinga. No, pero por eso fácil. Digo, para rematar me asombra que fuerzas. La chica de Lex ¿No juega? ¿O sea, los evita? No, sí ha jugado y se ha acabado, por ejemplo, los Prince of Persia o algunos juegos. Sí. Pero ahorita ha retomado un poquito volver a jugar, pero yo creo que más por mí. Es que yo me imagino a Alex en casa teniendo así como sillas hechas de cartuchos de NES y la puerta entera son consolas. Sí, sí, ¿sabes? Oye, mira. No digas eso porque una vez me regañó porque le tapé su ventana. Porque ya no tenía dónde poner juegos y tuve que tapar la ventana y no, sí, sí, me medio Lex, mató porque... Mira. Pero ves que ¿dónde? Ya no cabían y sí... Oye, Lex, ¿consigues novias? ¿Sí? ¿Consigues novias? Dice Gaby que eso nos pasa a todas. Porque tenemos un chingo de cuates que necesitan novias, ¿eh? Tenemos todo un chat. Oye, a mí me pasó lo contrario, güey. Yo cuando estaba empezando a salir con Arturo, güey, ya sé. Todo eso ya está obvio. I'm only human. Ok, cuando empecé a salir con Arturo, güey, iba a su casa, güey, a jugar Smash Brothers, güey. Jugábamos un chingo de Smash Brothers, güey. ¿Y te engañó o si era gamer? Me engañó un poco de que era gamer, güey. No, era gamer. Eso afortunadamente. Afortunadamente. Gracias a Dios. Gracias a Dios es. Pero. Oye, pero déjame señalar espera, que tu novio sí ha jugado todos los Pokémon. Eso iba. Mi novio se ha jugado todos los Pokémon. Pues por más que ahorita vengas a decirme, no, es que le tiró. Él sí jugó todos los Pokémon. Él sí jugó todos. Por tanto, él tiene todo el derecho. No, y tiene todo el Pokédex, güey. Arturo sí maneja un Pokédex. Sí, señor. Completito. Vamos a suplir Leta que traes a Nueva York. Pero Arturo va a abrir nunca, aquí. Nunca me ha regalado un juego, güey. ¿Por qué? En los 6 años que llevamos juntos, güey. No sé, güey.
¿Cómo? Statement, ¿qué te regala, güey? Me ha regalado muy buenos zapatos, muy buena ropa. Me ha regalado un chingo de ropa, libros de Calvin and Hobbes. O sea, como regalos muy chidos. Por eso, regalos muy, muy chidos. Pero nunca me ha regalado un videojuego. ¿Sabes por qué? Porque no conocía la tienda del Lex. 2007. Este episodio de Nerdcore. Consolas, videojuegos, cartuchos. Excitement. Rails. Pero fíjate, Daniel, que te voy a decir una cosa, güey. Yo gasto. Te voy a decir una cosa, Javier Aguirre. ¿Cómo era el Odio a Javier Aguirre, güey. Mira. Quédate a vivir en México. Y después, di lo que quieras. Oye, yo gasto en perfume. Yo gasto en cremas. Voy al supermercado. En cremitas para tus huevitos. O sea, voy al supermercado, tengo que comprarle absolutamente todo. Pasa. Talco para las patas. Talcos para las patitas, todo. Y tengo la maldición y la bendición de tenerme que parar en el Game Planet porque ella quiere. ¡Qué padre! ¡Eso! Entonces, la bendición es, ¡qué padre! Videojuegos. Pero la maldición es, ahí va mi dinero, así. Se escapa de la cartera y dice, no, ya, cabrón, por favor. Sí, porque los hombres siempre tenemos que estar gastando por las mujeres. ¿Te gustan mucho los FPS, ¿no? Sí, de hecho, sí. De todo. ¿Verdad? Ajá. Ophelia Polla. Yo estaba haciendo un comentario como subversivo y Ophelia Polla dice, sí, claro. Claro, claro. Claro, pues lo gasten más. Ahora, digo, también acaba de hablar Punisher, quien le dio por hacer random un día un concierto de música de videojuegos con Akira Yamaoka, organizado con su chica. Sí, claro. Porque, wey, en la empresa, ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? Sí. Por eso somos dos. Güey, hay gente que se va como a manejar en su convertible por la playa. Tú decides para... ¿Cuál va a ser nuestra midlife crisis? ¿Qué vamos a comprar, güey? No, ¿un Earthbound, güey? No quiero platicar la mía. O sea, ubicas el señor de 50 que se compra un Ferrari. Asher se va a comprar un Earthbound de Super Nintendo. La trauma de Asher y mía va a ser tener lana y llegar con Rockstar y decirles, tengan dinero, güey. Hagan juegos. Eso va a ser mi midlife crisis. Nosotros no tenemos nada, güey, de lana, güey. Va a llegar un punto en el que algún día hagamos dinero de estar hablando pendejadas todos los martes. De que algún día escornos de un peso. Oye, un profit, Lex, échanos un 10% bueno, ¿no? De pues, las ganas. Bueno, pues, es lo que estoy viendo. Ya voy a tener que patrocinarlos porque... Tú traes chelas. Oye, ok, excelente, claro. Solamente, sí. Leo, ¿cuántos Action 52 han pasado por tus manos así? Yo creo que alrededor de 10 en el tiempo que empecé a coleccionar. ¿Qué es lo más raro que ha llegado a tu tienda? ¿Action 52? Han llegado cosas más raras. De hecho, me llegó un juego que fue, curiosamente, el segundo juego más caro de Atari, que se llama Malagaya. Tiene una historia medio curiosa, ¿no? Porque nosotros no encontrábamos el precio de ese juego para nosotros poderlo evaluar y subirlo a la venta. Entonces, mi hermano agarra y un amigo se lo pide. Y como no teníamos la idea de cuánto era el precio, pues mi hermano le dice, pues dame 1,000 pesos por él. Bueno, pues el chavo agarra y inmediatamente le deposito en cuestión de media hora. Él lo manda y todo, y después aparece un juego de ese en eBay. Estaba valuado en $700. ¿Ese? ¿Ha de haber sido ese? Juego. No, mi hermano se puso en el piso y se puso a rodar realmente del coraje porque... Pero luego le ganaste con todo lo demás, no seas cabrón. No mames, Lex, seguramente tu pinche sillón con pata rota tiene unos Stadium Events ahí abajo. Ahí adentro, sí. Ahí guardados, ajá. No, pero es que fíjate que antes el mercado este no era tan caro. Se ha vuelto muy caro, pero ha sido más que nada por especulación. Por Asher. Y por Asher. O sea, el cada vez es más caro. Ya mañana ya va a valer más. ¿Quién voy a y aunque ya vienen consolas virtuales, ya una mierda, ya es un baja insulto, güey. Hay que empezar a hablar de mierda. En México, ¿qué es lo que más encuentras? Ubico que seguro hay Street Fighters para tirar para el techo, como para tapizar una pared. Super Mario 3, ¿no? Yo le pregunté por Clonoa de Game Boy Advance y nada más se rió de mí. Pues claro, güey. Clonoa. ¿Qué pensó? Que ya iba a llegar y... ¡Ay, aquí está mi dinero! Pues no, güey. ¡Sí, güey! No, pero sí. Eso es lo que prometes en el... Score. Oye, ¿un Shantae de Game Boy Color o qué? Uy, ¿tiene Shantae de Game Boy Color? Sí, yo en mi colección sí lo tengo. Pero no me ha vuelto a caer para mí. Güey tiene un Suikoden 2, güey. Si yo tuviera un Suikoden 2, güey, dormiría con él todas las noches. Daniel, tengo... ¿Sabes? Tengo dos, uno sellado y uno abierto. Los excelentes. Oye, güey. Y yo me siento mucho con una pinche Ni no Kuni Wizard. Ay, está precioso ese Ni no Kuni, no cualquiera. Y ahorita quiero hacer una mención especial porque me acordé de un amigo. Ahorita que estamos hablando también de las novias. Un saludo a Zeus Mendoza. Igual lo conocen, él estuvo con nosotros en Campus Party. Muy coleccionado, muy pesado también. Por el amor de Dios. Y invitó a una de sus novias en alguna ocasión a su casa y ve todo ahí tapizado de juegos. Y entonces literal, y su novia le dice:
oye, no inventes, ¿qué de juegos tienes? Y él le dice, sí. Pero no es exageración, es que su tapete es de juego. Ajá. Bueno, pero las paredes pegamento y los cartuchos pegados. Entonces, esta chica agarra y le dice, oye, ¿y si los vendieras, cuánto le sacas? Y sabes que fue un placer conocerte. Sí. ¡Chúpala! ¡Chúpala! Sí, ¡bien no, hecho! No, pero sí, eso es cierto. Un saludo al buen Zeus, que saludos, nos escuche. Sí. ¿Y la vamos. Vieja qué hizo ahí? Pues a su ¿perdón? Casa, cabrón. No, pero O sea, al pecero. Al pecero, güey. Claro, güey. Tu compa analizó toda la situación. O sea, tu compa vio todo un futuro en el cual la vieja vende los juegos, ¿verdad? Sí. Se casan y dice, mi amor, a la verga. Vio el futuro. No. Acaba de ir un cliente. Bueno, no un cliente, una persona que me fue a vender una caja enorme de juegos. Que me dice, ¿sabes qué? Mi esposa ya me tiró la mitad de mis juegos. Esos me los va a tirar, prefiero vendértelos a ti y sacarle una lana. Y me vendió varias cosas. Todos los días. Chale. Hay que ir todos los días al local del ex y agarrar a la gente antes de que entre a vender y nada, decirle como coyote. Decirle, güey, yo acabo de salir. Ya le estás haciendo la competencia. Pesos, yo te doy 50. Con la tienda del boletito, güey. Che, cajototota, güey, verguísima, sale. Ah, ya te quiero ver. Como Bart Simpson, güey, cuando vi el cómic más caro, güey. El día que este güey tenga un pinche Pokémon. Lo tiene. De hecho, en la vitrina. Yo nada más le dije al ex, espérate a mi quincena. El día que fui con Yoshi, tenía dos Pokémon, el rojo y el amarillo, ahí cerrados. No mames. Para los que sí jugamos Pokémon. Oh, bueno. Mandamos con otras rolas. Ya, igual, hay que hacer una música de verdad. Igual eso, Nani, los puedes comprar, güey, al final cabo no los vas a jugar, güey. Disfrut. Mámala.
Mira, con Gaby Vero es... Gaby Vero es mi novia. ¿Qué dices, Yoshi? Que acabamos de escuchar un viaje en el tiempo a través de naves espaciales. Biometal para el Super Nintendo, primer juego de Athena, que después hizo juegos horribles, pero este es un shooter con una música muy peculiar que solo se pudo dar en los 90s y era un shooter muy tipo R-Type, que la otra vez estaba platicando con Rollman sobre él. Según yo es bastante difícil y bueno, tiene, como ya escucharon, con esta peculiar rola como basquetbolera. Pues más bien era de Toon Limited. Medio tiempo de los Bulls. Sí, Toon Limited era un grupo noventerísimo de Technotronic y de Industrial y todo eso, que obviamente en Japón tuvo una portada diferente con música original hecha por algún japonés. Música de gimnasio de los 90. Y... no, esa música es de gimnasio de actual. O como que la música de gimnasio ya se quedó así para siempre. Más es bien. Como la música de bodas. Es como fue la de Dogs Out. Pero la música de boda le van sumando una canción al año, güey. Ahora le echaron la del Gangnam Style. El otro día, el otro día Asher veo un Ask Me Anything en Raid que dice I Let The Dogs Out. Ask Me Anything. Perdón, chiste reitero. Y es un juego bastante... Sí. ¿Por qué? ¿Esto es background music? O sea, esto es... Sí, no, este es el la rola en screen, digamos, en la pantalla de inicio. Okay, y que te pasa la historia y todo. Y cuando ves la versión japonesa, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Pero la música de todo el juego es así? ¿O qué? Es Toon Limited. Ajá, de hecho, en la portada viene con la música de este grupo súper esperado. Y pues ya puedes escuchar la música. Obviamente Rol lo odia. Por el You're Ready For This. Pero pues sí, nos recuerda a toda esa época noventerísima. ¿Pero qué año es esto? 93, me parece. Y 91 es el disco. Uh-huh. Y esta debe haber sido 92, 93. Más salió en un comercial de Pepsi Kick. Oye, ¿y sí, Sí, es como de Pepsi, güey. Como de como de chavito adolescente con lentes oscuros adentro de una casa. ¿Sabes? Oye, ¿la música uh-huh. del japonés sí está más chingona o no? Pues es más tradicional. Y obviamente tiene sus partes como fresonas. Es más pop. ¿Qué más hicieron estos güeyes? Hicieron una secuela para Sega CD con música, ya no tuvo estas licencias. Y creo que sacaron un juego de golf. Qué y, raro, ¿no? O sea, teniendo el Sega CD para precisamente hacer las rolas que quieran. Uh-huh. O sacar las rolas de estos güeyes ya acá completas sin sampleo. No lo que pasa es que yo creo que aquí publica Activision. Y seguramente Activision le metió la lana para poner estas... You're ready for rolas, y ya en la secuela pues ya Activision dijo, no, pues ahí muere. Porque precisamente no hay shooters tan buenos en Super Nintendo, si comparas, digo, en Japón sí, pero en Super Nintendo si comparas con los shooters que hay en Genesis está repleto. Pero está Excel Eye. Ajá, o sea, los que hay son muy buenos, y casi todos son de Konami. R-Type. Konami. Parodius, Konami, güey. Gradius, Konami. Pero en Genesis sí hubo bastante. ¿Hacía algo que no fuera Metal Gear o PES? Güey. Metal Gear. En ese tiempo, ¿te acuerdas? Metal Gear. Y no hablamos de hace mucho, Boktai, güey. El otro día me preguntaban, oye, güey, ¿vas a comprar la Metal Gear Legacy? Le digo, no, me voy a esperar a la que salga el próximo año. Sí, exacto, güey. Ya es anual, güey. Ya son anuales las Metal Gear Collection. Pues hay que pagar el sueldo, padre. Hay que pagarle el sueldo al señor ese, ¿verdad? Más bien. El Shinkawa no sale gratis. Ojalá, cabrón. Como digo hace rato, Artemio, pinche Kojima ya ni varo tiene. Y ya no lo respeto. Y se fue con el sol. Fue. Ha muerto de hambre, güey. Sí. Muerto de ideas. Muerto de ideas. Sí. ¿Quién sabe? Triste. Ya veremos. Esperemos que salga algo más. Pues acaban de decir, ¿no? Que... separaron el equipo este de Son of the Enders Team. Sí, que ya disbanded. Adiós Son of the Enders. Yo creo que ya jamás lo veremos. Ya necesito otra cosa para el 3, ¿no? Sí, pero ahí yo creo que fue que nadie compró la HD Collection o no sé qué pasó ahí. Estaba bonita la edición. Sí, está muy buena la edición. Yo la tengo. No está como la japonesa. No es tan mal, o sea, el Anubis se juega bastante bien, güey. Y se ve bien, digo. No, apenas lo van a parchar para que se juegue bien. Hay unos temas de frame rate que sí pueden llegar a ser incomodones. Qué raro, ¿eh? Qué raro que lo vayan a parchar. A mí lo que sí se me hizo raro, güey, fue que no hubiera... No es raro de Konami, ¿eh? Pues a mí lo que sí se me hizo raro es que en un juego tan frenético, el frame rate hubiera sido un... O sea,
una de las cosas que no deberían de haber sucedido, ¿sabes? O sea, como es los problemas de framerate. Espero que se arregle con el parche, güey. Pues dicen que sí. A todo esto, Konami, ¿qué está haciendo? ¿Ahorita? Metal no, Gear, es que no he visto nada interesante. Metal Gear y PES. ¿Alguna vez tú comentabas de dónde está el Konami que hace los suicodes para Dunta? De hecho, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero es que ya, fíjate, Konami, tú comprabas. Deberías estar reeditándolo, subiéndolas a la tienda de PlayStation Network para que Punisher pueda jugar, por fin, güey. ¿De plano tan así Suikoden, pues, chingado? Es que es buenísimo, realmente tienen que jugarlo. Suikoden 2 es una maravilla. Interesante lo que decían, que la historia continuaba. Ah, claro que sí. De hecho, tienes que cargar tu save del 1 al 2 y del 2 al 3 para darle continuidad a toda la historia. ¿Cómo le haces? ¿No por más? El mismo, no, sí, o sea, te dice que si tú quieres cargar tu archivo. Del 2 al 3 te pedía que... Dropbox. Ah, que lo transformaras en tarjeta de PS2. Agarrabas el archivo digamos, en el menú principal del Play y lo pasabas a la memory card del... ¿De Play 2? Del Play 2. Entonces ya como que se pasaba como archivo de Play 1 y lo podía leer. ¿Neta? Se transformaba el archivo de Play 1 a archivo de Play 2, sí, para poder jugar el Suikoden 3. Y ya lo podías leer. Uf. Aparte, el Suikoden 3 tenía 6 historias en lugar. Tenía 3 historias principales y otras 3 historias se desbloqueaban dependiendo en lo que de tú hicieras. También habías jugado. De qué también jugaras y de que si juntaba los 108 personajes. Había una que estaba muy curiosa porque uno de los minijuegos, digamos, era que te metías en lo que era un perrito y podías nada, simplemente estar navegando. Me acordaba del perrito, sí. Sí, o sea, Mantis. Simplemente estabas ahí y estar viendo absolutamente todo, pero sin interactuar directamente con la historia, nada más estar viendo los escenarios. Todo. Te metías en un perrito como el chip de Silicon Valley. Sí, algo así. Banda, vamos con más música y ya regresamos. Esto es Score.
acabamos de escuchar The Legend of Zelda Link's Awakening, Mysterious Forest, en dos versiones, en la original y en la de un dude francés de YouTube que se llama, bueno, su usuario es Roro Lescargot. Lora. Link's Awakening. Lora. Link's Awakening, este Zelda único en su especie, cabrón. Este, la primera vez ¿cuál que... ¿cuál es su especie? Que nos llegó, en su especie Zelda. Una vez que nos llegó... No es cierto, tiene otros dos, güey. Oracle of the Ages. Estoy bien emocionado, güey. Estoy bien emocionado. No los he jugado, güey. No los he jugado, güey. ¿Cómo? ¿Cómo, verga, vienes aquí a hablar de eso y no has jugado a los demás? ¿Te callas ya? Okay. ¿Cómo va a ser este tema de pasar como el... como ves que jugabas Oracle and Ages y Seasons? Ajá. Y dependía de cuál jugabas primero, sacabas el... porque tiene final. Password, sí puedes. Sí. Ah, ¿es por password? Es que acuérdate que aparte, ¿podrías hacerlo por Cable Link? Yo siempre lo hice así. Y también puedes hacerlo por password. Okay. De hecho, se supone que iba a haber un tercer título. Y no, que verde. No sucedió porque como iba a seguir después de los dos primeros, tuvieron un pedo técnico con los passwords. Ajá. Que no cierto. Podía machar uno con otro. Güey, yo sigo con este... sí, se llama Mystical Seed. Güey. Ajá. Sigo por esta obsesión con nunca querer despertar al Windfish, güey. ¿Sabes? Es un... de que queden ahí vivos. Déjate vivos o muertos, porque ni siquiera es un tema de si están vivos o muertos, güey. Es un tema de... es un tema de que sea un mundo permanente, güey, ¿sabes? Qué cabrón está que también está... el nombre... también el nombre japonés está de chinga tu madre, güey. El The Legend of Zelda Dream Island. Sí. O sea, es sí. Es un nombre que... digo, pero igual aunque ya Link's Awakening está chingón. Me gusta más porque es el despertar de este güey, ¿sabes? O sea, es... he's awakening, ¿sabes? Él está sí, o sea, es más personal. Está, no, más bien sigue más el lo que se puso en el Super Nintendo con A Link to the Past, ¿no? Claro. O sea, el nombre... precisamente en este punto del Game Boy, lo que se buscaba era crear una... esos juegos, no, crear una experiencia experimental de lo que había en consolas para una portátil. Sí. Lo hicieron con Mario, ¿no? Lo hicieron con Mario, con Super Mario Land. Lo hicieron con Zelda, con Link's Awakening. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dado la opción así de qué quieres? ¿Quieres despertarlo? ¿O quieres guardar este save? Y al guardar este save, ese mundo que tú conoces va a quedar ahí y ellos van a quedar como vivos, pero nunca vas a ver Zelda, el verdadero... Mass Effect. El verdadero final. ¿Qué hubieras hecho? Yo se hubiera dejado la isla presente, güey. Porque creo que digo, es mucho leer entre líneas, güey. Pero Marin es la primera chica que demuestra por Link un interés genuino, güey, ¿sabes? Claro. O sea, hacer no, Link, y que se convirtió en tradición. O sea, hay Link, una Marin. Claro. Tarin, Marin. Uh-huh. O sea, esos tres personajes, o sea, que son Mario, Luigi y esta niña. O sea, en una versión bizarra de Zelda, se han replicado varias veces. En los juegos de sí. Zelda. Y entiende este tema de esta niña que siempre... Que es la que no... Más bien, la que podría estar con él, pero nunca le va a pertenecer porque el güey aspira a la princesa, ¿sabes? O sea, el güey aspira a estar con la princesa cuando siempre está esta niña cortesana, güey, que, claro. Que daría, sabe, la, que daría la vida por él, güey. ¿Quién o sabe? Que yo jamás vi nada carnal hasta... No, güey, hasta Skyward Sword. No, o sea, pero... digo, nada carnal, pero cuando estaba en el risco, güey. O cuando estaba en la playa y de repente como que hay un fade out, güey. No, pero con Zelda. Ah, no, con Zelda no. No, era como de cuates, güey. Sí, ¿no? Porque más bien él quería con Saria, ¿no? Saria quería con él. No, Saria quería con él. Más pero... bien, Saria sabe, güey, que el güey va a crecer. Todo el mundo sabe que el güey va a crecer menos él, güey. Es decir, claro. Güey, no es Kokiri. ¿Sabes? Saria si lo... No, pero estás hablando decir, de Ocarina, ¿no? Of Time como si fuera el canon. El menos. Sí, ya también sé, es eso. Y no. Pero güey. Se lo llega un poco a decir cuando la ves en el futuro como este pedo, claro. Pues ni siquiera estábamos en el mismo mundo. No, la que quería con él durísimo era la Ruto. Hija. Ah, sí, eso sí estaba fucked up. Eso ya estaba muy mal. El pedo güey. Con Ruto estaba fucked up. Pero, güey, ese fue el acuerdo, güey. Sí, ese fue el acuerdo, güey. Él se compromete a casarse, güey. Ajá, sí, le digo, solo se lo voy a dar a la persona que se va a casar conmigo. Y el pinche Link le dice, bueno, y lo acepta así, güey. Y la deja, ya ni pedo, la deja plantada, en Ocarina deja despechadas a tres, güey. La deja a Saria despechada, a Malon despechada
y a Ruto despechada, güey. Es verdad. Ahora, hablemos de nuevo de... ¿De Link Awakening? De Link's Awakening, sobre todo porque... No sé por qué siempre se vuelcan las conversaciones de Zelda, se vuelcan a Ocarina, güey. Claro. Me caga la madre que pase eso. Mayoras. No, lo que iba después de eso era que en los primeros dos Zeldas es más como una chamba o como algo que tiene que ser el elegido, rescatar a la princesa, no lo hace por un tema como amoroso o algo así, ¿no? No, y lo que pasa en la isla de Colind, güey, es que el güey... Colind. Llega a la isla, güey, y ahí no hay héroe, güey. En esa isla nadie está esperando a que despierten al pescado, güey. El único güey que tiene que despertar al Windfish es él, güey. Porque el güey tiene la obsesión de regresar a su tierra con su princesa, güey. ¿Sabes? O sea, porque realmente el güey pudo bien haberse quedado a vivir en esta comunidad, güey, de gente... Buen pedo, que le canta a los animales, güey, que son más sencillos, güey, les gusta la música. Pero les esto gusta fue un ratito, playa, güey. O sea, lo que para Link es una vacación, güey. Sí, o sea las regresa, vacaciones, güey, de Link. O sea, Ganon is gone, güey, ¿a qué regresa? Bueno, is gone entre... Sí. O sea, no es que realmente eso haya pasado. Pero al final ahora, todo es como... Sueño. Después, depende cómo lo interpretes. Pues. Lo mejor que pudo haber pasado es que llega Flagship y Capcom precisamente hacer estos tres juegos. Que digo, ya habíamos platicado varias veces del plan, de que eran hacer los otros juegos y la chingada, pero resulta que al final del día, pues lo que salió ahí fueron dos tributos muy fuertes, no solo a Zelda como serie, sino pues obviamente muy cargados hacia ser mejores que Link's Awakening. Y digo, aunque eso es debatible, si son mejores o no, por fin va a haber mucha gente que va a poder valorarlos como... Claro. Como... O sea, ya me espero toda esta pinche serie de blogs y tuiteros que apenas lo van a descubrir y que van a decir estos son los dos mejores Zeldas que han existido en la historia, güey. O sea, sí. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento difícil... Justo cuando salen, el Game Boy Color estaba... Está en su apogeo, ¿no? No, estaba muriendo, ya estaba el Advance. No, el Game Boy Color fue muy rápido, realmente, ¿no? Ajá. Su existencia. Y pocos juegos valen la pena. Como cada año está haciendo una mejoría del Game Boy, güey, ¿no? Y yo creo que 10 juegos buenos del Game Boy Color, entre esos 10 son esos dos. Ajá. Y Ghost Babel. Y van a salir, por eso Ghost Babel. ¿Qué? ¿Y los 2001, güey. Y los demás son Pokémon. Sí, o sea, son dos juegos del 2001. Entonces, hay como 6 que son Pokémon. ¿Me equivoco? No. Tengo una duda. A mi parecer, yo siento que en Game Boy Color no hay tanta calidad como hubo en el Game Boy blanco y negro, ¿no creen? Porque hubo muchas sagas. Ahí hubo Castlevania. Más bien no hubo tanto First Party, ¿no? Posiblemente no hubo tanto apoyo, pero es que realmente... Salvo ahorita que mencionaron que hay como 10 juegos. Oye, para mí como 15 valen la pena. Estoy cegado por el tanto cariño que le tengo, güey. Le perdono todo, güey. Para mí todo lo que salió es bueno, güey. No, pues estaba en color. Yo creo que por Pokémon Crystal, estaba Ghost Babel, estaba Oracle of the Ages, los Game & Watch Collection, Shantae. Digo Shantae, cabrón, ya de por. Pero sí, ¿cuántos juegos estamos hablando? Son como 15 a lo mucho, ¿no? Había poquitos, salieron los primeros Wario Land, ¿no? Quest of Camelot. El Wario Land 2 sale en color, Wario Land 1 todavía. Pero sale en Game Boy. Ah, Mario Golf. Mario Tennis. Güey, Mario Tennis es una chingonería, güey. Pero es que más bien mejor respondiendo... El juego de tenis que ha salido en la historia, güey, es ese, güey. Mario lo que tenis preguntaba Lex. Game Boy Color. Pues más bien duró bien poquito, ¿no? ¿Cuánto duró el Game Boy Color? ¿Como 2 años, ¿no? 3 años. Sí, por ahí también no nos 3 años. Y por ahí también estaba un Donkey Kong Country, cabrón. Claro. Un port de Donkey Kong Country. Estaba Shadowgate Classic, que era un port de la versión de NES. Había un juego de Capcom como de un tanquecito, güey, que no me acuerdo cómo se llama. Que de hecho salió para 3DS. Güey, te va a dar risa, ¿sabes qué es lo que más jugué en Game Boy Color? Tetris. Claro. Sí, pero ¿sabes por qué, güey? No, y Zelda Link's Awakening DX. Me gustaba un chingo, güey, que podías cambiar todo de la paleta de colores y jugar como en morados o en verdes. Claro, cuando eran juegos blanco y negro, podías cambiar toda la paleta de colores. Había juegos que con ciertas paletas no se podían ni jugar. Y había unos que con ciertas paletas mejoraban mucho, güey.
como los Mario Land. Ey. Pero hablando de eso, sí salió Zelda DX, A Link Awakening uh-huh. DX, que traía ese modo para print, que estaba increíble. Sí, y también traía por ahí esta dualidad que me encantaba, que tenían los cartuchos que eran negros, que era que básicamente eran dos versiones del juego, una en los cuatro grises que tenía el Game Boy original y otra que aprovechaba el hardware del Game Boy Color. Sobre todo lo que se arregló mucho ahí fue el barrido de pantalla, porque eso era algo horrible. Cuando uh-huh. tú jugabas Game Boy ¿aún clásico, en Game Pocket, Pocket, ¿no? Pero ya era menos evidente. Si tú juegas, por ejemplo, tus juegos clásicos en el Game Boy Color, o sea, el barrido es casi inexistente y te deja jugar muy cómodo. Pero yo vuelvo a lo mismo, no hay tantos juegos. O sea, yo creo que pasé más juegos de mi Game Boy clásico y mi Game Boy Color que los que fueron hechos para esa consola. También había para aventar para arriba, ¿no, Lex? O sea, en el Game Boy Tabique. Pues posiblemente, pero es que sí había demasiadas franquicias y muchos se portaron incluso de NES para... Sí, y por ahí también Nintendo hizo cosas bien interesantes como el de Fórmula 1. También hicieron Wave Race ahí en... ya me acordé qué juego me quería decir. Star Wars Episode 1 Racer de Game Boy Color también es muy, muy bonito, güey. Pero así mamón, güey. Pero vamos con más música, banda, y ya regresamos a Score. No se muevan. Escuchar Goemon's Great Adventure. Este es de Konami para Nintendo 64. Uf. Salieron dos juegos, de hecho, para Nintendo 64, pero es una saga que Konami no sé por qué no le tenía tanto el cariño o la paciencia para traerla para acá a América, porque de hecho únicamente nos llegaron cuatro, que fue el de Super Nintendo, los dos de Nintendo 64 y uno de Game Boy. Pero es una saga que es tan famosa como Castlevania. O sea, allá en Japón han salido más de 30 juegos diferentes. Hasta incluso ha habido ya transferencia generacional en cuanto a Goemon. O sea, él ya tuvo descendencia incluso y también tiene un niño que tiene sus propias aventuras. Pero no sé por qué aquí... No sé si sea porque es muy japonés,
pero yo siento que es que América no es nada más Estados Unidos y no sé por qué a la Latinoamérica a veces nos dejan fuera para ese tipo de juegos. Yo creo que porque no tenían herramientas para medir qué tanto nosotros consumíamos o que tenían un equipo aquí que pudiera precisamente como de alguna manera ser claro en una estadística o en un en un resultado de ventas, ¿no? De hecho, ya que curiosamente mencionas eso, en uno de los... Bueno, antes de que se llamara E3, se llamaba CES, trajeron lo que fue Mystical Ninja 2. Bueno, los videojuegos iban a CES. Ajá. Y ajá, los videojuegos eran en CES y hasta el 95 en Atlanta se hace el primer E3. Así es. Que ya estamos a nada de... Ajá. Pero lo curioso es que trajeron ese juego. Me acuerdo que se mencionó que trajeron el juego, lo mostraron en lo que fue el CES para ver si tenía impacto. Trajeron la segunda parte y la mostraron y estaba jugable ahí. Pero como a, no sé, a nuestros vecinos del norte no les gustó, pues simplemente no hubo traslación para acá, para nuestro país. Hablando un poquito del gameplay del juego, estaba bien extraño, ¿no? Yo me acuerdo que era como una especie de Yoshi Story con Smash, y de repente cuando llegabas a los pueblos yo me daba unas perdidas horribles porque no sabía qué tiendas entrar ni nada. Es que lo más parecido que tú podrías decir es un Poké Rocky, lo más parecido a un Mystical Ninja. De hecho, pero con pueblos. Con pueblos, exactamente, pero es que tenía sus toques de RPG muy claros. Y no, o sea, aunque tú no sepas, mucho japonés son jugables, porque no te pierdes tanto. Oye, de hecho, yo me jugué la segunda parte en japonés y aún así lo pude lograr. Ah, cómo no. Pero ya es bien difícil de conseguir ese juego. De hecho, la versión de Super Nintendo es la segunda parte, ¿eh? Pero aquí lo que nos llegó en Super Nintendo es la segunda parte. El primero salió en PC Engine. Y este juego, si tú lo quieres enseñar a alguien a jugar un juego de RPG, este es el primer juego que tú le puedes poner porque es muy básico, muy sencillo y muy amigable. Y tiene una música increíble. Lo que fue el primer Mystical Ninja, de hecho, era muy parecido a Mario 64. Yo siento que ahí eso fue... ¿El 64? Sí, el primer Mystical Ninja. O sea, era un RPG, pero era muy tintes Mario 64. Oye, ¿ya no tenían el minijuego de Gradius o sí? No, ese se quedó solamente en el de Super Nintendo, precisamente. A mí me trababa. No, pues es que ahí tenían miles de videojuegos. Llegabas al tercer stage, que era precisamente una feria. Y había eso, había corridas de caballitos, había de lotería. ¿Pero eso de los minijuegos ya no se repitió en la serie? Sí, se repitió, pero ya a forma de acoplarlo al mismo juego para que tú ganaras power-ups. O sea, por ejemplo, ahí había un minijuego donde tú tienes que estar adentro de una como cajita y un niño gigante te está buscando. Entonces tú tienes que buscarte, esconderte atrás del salero, atrás de un pan o algo así. Bonito. Cuando él abre la cortinita porque oye el ruido. Pero eso, todo eso lo anexaron para tú ir ganando por el grupo. ¿Dónde está ese color? Oye, ¿los de 64 están chingones o no? Están muy buenos, muy buenos. El 1 también, o sea, yo también lo recomiendo bastante. Obviamente ya pasó el tiempo, volvemos a lo mismo, los polígonos se ven un poquito raros, pero no deja de ser un muy buen juego. ¿Sabes? Yo creo que y la música, nada más por la música vale la pena el juego en realidad. ¿Sabes qué haber pasado ahí, Lex? Que había tan poquita banda que se atrevía a publicar algo en Nintendo 64. Sobre todo por lo caro, güey, que era publicar y lanzar cartuchos, güey. Esos cartuchos en específico, que así casi casi publicaban lo que desarrollaran, güey, ¿sabes? O sea, era como, puta, pues ya nos aventamos ese juego, pues vamos lanzándolo. Porque también no me explico que el mismo Konami también saca los dos Castlevanias, güey. Así es, y esos de hecho no tuvieron mucho éxito. Pero es que Konami se arriesgaba. Volvamos a lo mismo. ¿Dónde está ese Konami? Konami en los 16 bits. Está en mis foros tristes, güey. Sí, claro que sí. Pero Konami se sacaba un juego en Genesis con la misma portada en Genesis. En Super Nintendo los juegos eran diferentes. Llámese Sparkster, llámese ¿qué otro juego que sacó? El juego de Genesis era totalmente diferente al que salía en Super Nintendo. ¿Y cuántos juegos Tortugas Niño? ¿Crees que lo desarrollaron los mismos? Para mí una cosa... No creo, porque es que ese concepto sí cambia mucho. ¿Cómo se llama el Tortugas Ninja que solo salió en Genesis? Hyper Storm. No, Tournament Fighters. No, Hyper Storm se llama. Y también es muy diferente. Ese juego es muy curioso porque te engloba a los tres de NES. Te engloba incluso... El primer escenario es muy parecido a los de Tortugas en el Tiempo. Estás en la lanchita que tenías en el Tortugas 3. Salen los perritos esos mecánicos que te mordían en Tortugas Arcade Game.
O sea, pero hicieron una comisión bárbara. Como que hicieron un revoltijo de toda la saga que había salido hasta ese momento. Y es totalmente distinto al de Super Nintendo. Pero es muy bueno. Oye, lo malo es que sí es Lex. Corto. ¿Sabes qué, Lex? Cuando vengas trae mucho Genesis. Porque aquí somos muy nintenderos. Yo pensé que Artemio ya les había dado una buena... De vez que viene, de vez en cuando. Pues, ya, pues sí. En la no, siguiente... No, es que precisamente Artemio pone más cosas de arcade. Ya casi no pone tantas cosas de Genesis. Pero fíjate que yo soy el... ¿Ya ese... el Chameleon Kid? Según yo, sí. Yo creo que soy ese niño raro que jugaba más Genesis que Super Nintendo. La única y de persona hecho, mi colección de todas las rolas que se pusieron en este show es Leo. ¿Sí? ¿Perdón? La única persona que sabe todas las rolas que se pusieron en este show es Leo. Ah. Sí, pero no me has contado mi pregunta. Yo me acuerdo cuando Asher dijo esto. Mystical Ninjas hay, güey. ¿Cuántos Goemon hay? Hay más de 30. Aquí en América nada más nos llegaron. ¿Y no hay nada para Sega de Goemon? No. Salió en PlayStation, salió en MSX, salió en Nintendo. ¿Ese no llegó aquí? El de PlayStation, dices. No, no llegó. ¿Es ningún... el tipo de cosas que luego me pasa con las series japonesas? ¿No las tradujeron, Lex? No, que yo sepa, no. Ninguna. O sea, no hay fans trans. No, es que mira, es muy folclórico. Totalmente los escenarios, la música. Si tú escuchas, se escucha mucho chemise, por ejemplo, que es un instrumento muy japonés. En lo que son sus soundtracks de ¿está muy hecho para ellos? Sí, de hecho sí. Y de hecho yo los únicos juegos que yo te puedo decir que tienen ese estilo de sonido es Samurai Shodown o tal vez The Legend of Cage. Okay. Son los que tienen ese tipo de sonido. O Last Blade. También. Sí, te digo, a mí lo que me pasa con los juegos es que de repente te enteras que tienen como ya 30 títulos con la de la franquicia. A mí lo que pasa es que no sé ni por cuál empezar, ¿sabes? Hay un Lolo de Game Boy, cabrón. Ajá. De hecho, Goemon es un icono en Japón, ¿eh? Porque sí. este Goemon, de hecho, en la historia real, él era un tipo Robin Hood. Entonces, él le robaba los millones a los ricos, digamos, y le repartía a los pobres. Desgraciadamente, en uno de esos lo atrapan y lo ejecutan, poniéndolo dentro de una tina de agua hirviendo junto con su hijo. De hecho, una imagen que está representativa, que la puedes googlear, está donde él está precisamente siendo ejecutado y está levantando a su hijo, pues, tratando de evitar lo inevitable, tratando de salvar a su hijo. Pero sí es una historia muy dramática. Y el diseño de Goemon en los primeros juegos es muy parecido a lo que es el Goemon de la vida real. Después ya lo variaron al simpático personaje que hemos visto de cabello tipo afro azulito. Pero esa es la historia de Goemon. Pero viene con un bagaje bien dark, ¿no? Darks. No, pues más bien acabó Dark, pero me imagino que al principio era otra cosa. ¿Dónde está ese Konami, güey, que robaba a los ricos? ¿Dónde está mi elefante? ¿Dónde estás, corazón? ¿No? ¿Dónde está mi Konami? Ay, Konami. Si alguno de los músicos que están escuchando Score quiere echarse una buena baladita o bolero sobre Konami, ¿cómo lo extrañamos? Sí, puro Metal Gear y Silent Hill. Un poco de pez. Vamos a la próxima rola. Mucho de pez. Contra. Y Silent Hill puteado. Ay, 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 ay. Metal Gear Legacy. Arriba, arriba. Oh.
Acabamos de escuchar de Pandora's Tower. ¿Qué rol es esto? No recuerdo el nombre, pero es uno de los temas de los jefes. De uno de los jefes finales. Aquí está tildado como Master Theme. Master Theme. Es que, bueno, voy a contar un poco de la historia. Pandora's Tower va de un mundo donde lo que sería como el equivalente a una princesa es la reina de la cosecha. Como de pueblo. Como de pueblo, pero en un mundo donde solo, como de Puebla, donde Cholula. Solo comen vegetales, no comen carne, todos son vegetarianos. Neta. Entonces es un concepto bastante interesante, sabiendo que la reina de la cosecha es lo más importante para ellos. Pero existe una parte en su mundo que se llama la grieta, que está sostenida por 13 torres. Entonces, sobre la reina de la cosecha cae una maldición que la empieza a convertir en un monstruo. De hamburguesas. Y entonces escapa junto con el héroe que se llama Aaron. Se escapan juntos y con una comerciante que es la que los va guiando durante el juego sobre qué tienen que hacer. Hacia las 13 torres, donde es donde pasando cada una de ellas van a poder como quitarle esta maldición a la princesa, bueno, a la reina de la cosecha. Y lo que hago es que la forma en la que se va recuperando es comiendo la carne de cada uno de los maestros de las torres. No mames. ¿Pero ella no es vegetariana? Exacto. Tiene ¿No que le, le causa como una indigestión? Sí, sí, es cabrón al principio justo por eso, porque es la primera vez que la reina, no así, mames, no a ese sabía nivel, para nada eso, güey. A ese nivel, así la persona más importante en ese mundo tiene que comer carne para sobrevivir mientras los están persiguiendo por afuera. Porque todo esto está pasando en la grieta mientras afuera la policía, ya, bueno, los guardias del reino, lo que sea, ya los están buscando. Güey, tengo que comprarlo, güey. De hecho, está en Tiendas Gamers. 800 pesos, es baratísimo. ¿Y en Tiendas Lex? Y en Tiendas Lex, no sé. Descuento del 20% no, pero es que ya tengo Xenoblade. Ya tengo Last Story, güey. Ya nada más con me esta falta cierras. Pandora. Es justo lo que estaba platicando ahorita mientras estaba la rola con Yoshi, de que no entiendo por qué estos juegos tan chingones, que quizá pudieron haber tenido una versión un poco más high-end, salieron para Wii. Los lo tres que son para Wii. Porque yo creo Wii es la consola más exitosa que una eso, y porque yo creo que es mucho más barato, güey. O sea, les hubiera costado el doble hacer Xenoblade para Wii U o para otra cosa, güey, igual que Last Story y los otros, güey. O sea, les hubiera costado muchísimo más lana, güey, que hacer para un GameCube tuneado, güey. O sea, ¿ubicas? Digo, ahí está el anuncio de X para Wii U, pero bueno, pero ya viene de la mano de sí, de Nintendo, ¿no? A lo que voy es que seguramente el kit de desarrollo que tenían ellos, pues es mucho más barato comprar el del Wii que el de cualquier otra. Más bien era más. Es más. Más bien el equipo, yo creo que para lo que podía trabajar era para esto, güey. Claro. O sea, era algo así como, pues nosotros tenemos de alguna manera dominio de PlayStation 2.
o de otros juegos de Wii. Entonces ahí hay un buen de teams de desarrollo que quizás ahí siguen, ¿sabes? En ese nivel de desarrollo. Y no tiene nada malo, güey. No, para nada. O sea, el, no, Wii, hecho... el Wii, pues nada más ponlo en una tele que le quede bien y ya, güey. O sea, no tienes por qué estar batallando con... De hecho... Con, digo, con forzarlo, claro, a jugarlo en una HDTV, güey. Xenoblade se ve bien bonito. Bien, bien, bien bonito. Te pone la, te pone el en widescreen a huevo, ¿no? Igual sí, que... Porque es el mismo engine de Skyward Sword. Exacto. Sí. Sí. ¿Y qué más nos falta que no haya llegado de esos títulos? O sea, por ahí ayer me acordé, o el fin de semana, de este Fatal Frame 4, que obviamente ya no llegó. Pero ese lo tradujeron. Lo tradujeron el save, ¿no? Y ya comprabas el original y ya lo pones, y ya lo puedes jugar. Hay manera legal, por así decirlo, de, uh-huh, de jugarlo en inglés. Pero es un Fatal Frame de Suda Goichi. Dicen que es muy bueno, porque el 3 a la banda no le gustó mucho, y que este es muy bueno. ¿Qué otra cosa quedó pendiente ahí? Ah, uno que salió para Europa, que era como de un güey que sobrevivía a pedos como... Ah, claro. Disaster Day, no sé qué madre. ¿Disaster Day? Creo que sí. Salió europeo. Sí, y en Japón. Ajá. Y de hecho fue de los primeros juegos que anunciaron, exacto, para el Wii. Igual que Project Hammer, pero Project Hammer creo que nunca salió, güey. Que era un juego donde nada más usabas el motion controller como martillo, precisamente. Pero ¿cómo se juega, Bob? Es un poco un hack and slash. Es muy así. Pero, pues de hecho es un hack and slash. Te da como viejita que los acompaña, que de hecho es muy rara porque es una como ancianita con una capucha que trae cargando una olla en la espalda, y la olla trae un monstruo que todo el tiempo estás viendo y que no entiendes hasta el punto donde voy, en que no entiendes por qué trae un monstruo en la espalda que no dice nada y nada más como que balbucea, como viejito. No mames. Pero aparte de esto, creo que lo más cabrón es que tú tienes que estar regresando cada que avanzas hacia una de las torres a dejarle la carne a la princesa, y cuando se la dejas, durante el camino, cuando matas a los monstruos, vas recolectando como premios. Entonces no solo es como ese regresar y dejarle su tratar de ayudarla para que no se convierta, sino que darle como ánimos, y entonces mientras le das regalos le va como suelta conversaciones donde platica más cosas contigo y te cuenta sus miedos y te dice que está muy preocupada porque no quiere que te pase nada y que la perdones porque no es tu culpa que tengas que estar rompiéndote la madre con los monstruos por ella. Y hay momentos en que más allá de normalmente lo que le regalas son semillas para que las plante, que creo que es como a lo que ella más le encanta, así que le dé semillas para que las ponga en una maceta, es lo más cabrón. Pero a veces te encuentras con cosas como lámparas o mini mueblecitos, güey, así, no saca escenas increíbles donde te dice, no mames, la lámpara que me acabas de regalar, y la ve y la prende y te empieza a platicar cosas. Esos momentos como de descanso entre estar puteando monstruos y regresar, creo que es lo más padre, porque sí como que trata de que veas que los lazos entre la princesa y el héroe son muy fuertes. Oye, ¿y es un juego largo? No sabré decirte si es muy largo. Yo lo empecé ayer y llevo como 4 horas de juego. Pero ya vas en el primer jefe, ¿no? Sí, ya pasé la primer torre. ¿Y dices que son 3? 13. ¿13? Qué bueno que haya llegado. Yo creo que deberían de comprarlo. Está raro que... Es el primer juego de estos güeyes, ¿no? O sea, de licencia... No, Exit pública, pero... Son los güeyes de One Piece y de John Superstar. Uh-huh, sí. Y es como su primer IP, creo. Y está raro porque yo me acuerdo que Satoru Iwata fue el quien lo presentó. Y viene muy de la mano con Nintendo, y que al final lo publique Exit y no Nintendo, pues está medio raro. Bueno, a Exit le encanta tirar el varo. Pero a Exit le fue muy bien con Last Story, entonces... De hecho, es su juego más vendido. Imagínate. Ever. Eso en números de EA ha de ser como el 10% de su juego peor vendido, güey. Ah, ese es el salario del que limpia. Exacto.
Oigan, vamos con otras rolas y todavía no se acaba Score, todavía seguimos a toda madre, así que disfrute. Acabamos de escuchar un cover de Fez. De lo mejor de Fez. Se llama este compadre Brent Kennedy, que hizo una rola muy Brian Roque en piano, una versión de Beacon. Fue inspirada en Brian, ¿no? Sí. Brian es inspiración. Y, y es una de mis rolas favoritas de todo el soundtrack de Fez. Está en este disco nuevo de Disaster Peace and Friends que acaban de sacar. Oye, acaba de salir, ¿no? Dos discos, sí. Ajá. Salió hoy. Hoy, sí, hoy. Este es el Side C. Y no mames, está increíble el puto disco, güey. Pero todavía más chingón. Este disco lleno de amigos, güey, como de Sword and Sorcery, güey. Pero este se ve que Rich Brilland, que es Disaster Peace, güey, se ve que agarró a todos sus compas, güey, y dijo que todos sus compas la misma bola de ñoños de Sword and Sorcery y les dijo, güey, hagámoslo. Fan, ¿eh? Él es fan, pero está... Pero ahora es amigo. Verga esta versión de Beacon que... Pero ¿qué artistas participaron en el disco? Pues hay un chingo, güey. Hay puro, puro indie, como dicen, puro Jim Gutier. Precisamente sale justo a tiempo para la mejor versión de Fez que existe en el mundo, que es la de Steam, la de PC, que es pues de hecho ahí lo corría, ¿no? Inicialmente. ¿Qué? Sí, pues en Fez. PC, pero esta versión
como que no sé qué pasa que en el Xbox 360 corría choppy. O sea, Fez no corría a ver, permítanme tantito. No corría perfectamente bien, güey. O sea, como que cuando hacías la transición entre stages y stages, era como, se notaba así como que se le estaba costando un huevo al Xbox 360 hacer ese cambio, güey, ¿no? Y seguramente no era porque, no sé si era que le estuviera exigiendo demasiado, pero no creo. Era como que quizás estaba mal programado. Deja tú eso. Sí. Lo que pasó después, güey. El juego sale así y luego es muy caro el parche, ¿no? Y Firfish dice, güey, a la mierda, güey. No puedo gastarme esa feria en parcharlo, güey, ¿no? Me voy a otras plataformas, güey. Y ahí abre la puerta a todos los compadres. Tenían un año, como todos los juegos de que salen primero en Xbox Live, tenían un año como de exclusividad, ahí donde no había vuelta de hojas, pero la versión, obviamente eso le da tiempo a Phil Fish y a su compadre programador que hicieran las distintas versiones, le da un año para trabajar en esta versión de PC y que por ahí va a salir también para PlayStation 3 y para Vita, si no me equivoco. Vita de estar precioso. Uh-huh. Entonces, la peor versión va a ser la de Xbox. ¿Qué? Pues la primera. Pues es que también está en 720, de hecho, la original. El detalle que era la primera vez que los dos hacían un juego, ¿no? Tanto el programador, bueno, el que tenía la experiencia... Phil Fish precisamente decía que eso fue un error, el haber hecho... O sea, que su primer juego, obviamente... No, pero no es era el primer como... juego de Phil Fish. No, sí, pero o sea, lo que estoy diciendo es que su primer juego grande, tuviera esta ambición tan grande que él quizás no previno. O sea, que no sabía a qué chingados se estaba metiendo y que al final le... Yo siento pues, que no ganó nada. Más bien perdió y no supo administrar ni el dinero, ni los recursos. Del gobierno, ¿no? Ni todos nada. Los apoyos y lo fue perdiendo. Pero y eso le pasa un chingo a los canadienses, güey. O sea, no es mal pedo, pero Silicon Knights le pasó también, güey. ¿No? Y se quedaron sin varo y ahorita están haciendo el Kickstarter, bueno, como crowdfunding para sacar Eternal Darkness. Para sacar To Human 3. Ojalá. No, es la secuela de Eternal Darkness, sí. ¿No? Pero. Espiritual. Creo que Phil hizo un mal trato con Microsoft. Un tal dijo, güey, llévate más porcentaje, pero échame la lana para pues acabarlo. Pues es que no sabes ese tipo de cosas, güey, ¿sabes? O sea, es banda que no es como que tenga un advisor detrás de ellos, güey. Es banda que simplemente quiere hacer un juego, se le ocurre hacer un juego y que se pone a hacerlo. O sea, imagino que si nosotros tuviéramos un primer videojuego, pues o sea, nos toparíamos con pared de... Pero con un tipo de... todo este tipo de situaciones que desconocemos, güey, que tú consideras, das por un hecho, ¿no? Pero, o sea, en el específico caso de Phil, tampoco se dejó ayudar, güey, ¿no? Tampoco se puso a escuchar, no. O sea... Esa es una y... madres, güey. Pero no hablemos de... No, bueno, sí, exacto. O sea, no volquemos esta conversación. Sí, mejor. Pobre videojuego, güey, que toda conversación lleva al creador que ha sido como muy externo con sus opiniones. Pero o mira, sea, qué gusto que regresa Fez y otras consolas, güey. Uh-huh. ¿No? Y que por ahí se toparon también con otros problemas que no veían venir, que era el hecho de que en algunas compus el juego no corría. Entonces, pues obviamente si estás programando un juego para PC, pues te topas con todo tipo de hardware distinto. Y aquí... Es un juego precioso, cabrón. O sea, en 1080, no mames, lo estás viendo y dices... Pero espera, te deja que salga en Vita. Wow, cabrón. Y vas a decir, no mames, Face sí, portátil sí. En mis manos ahora. Por ahí hay cierto tipo de sueño guajiro, pero de gente que como que no entiende cómo funciona el 3D. Las diferencias entre el 3D estereoscópico y el... O sea, y lo que tenemos como 3D también de que decimos este es un juego que está en 3D, por decir Mario 64, que es, hay mucha gente que dice, imagínate si saliera en 3DS, se vería bien padre.
y no entienden que precisamente Fez utiliza este truco donde sí. realmente es 3D, pero utilizan este truco para que sea visualizado en 2D, güey. Mucha gente le pide y le pide y le pide a Phil Fish que haga el juego para 3DS cuando no podría existir ese juego. Perdería toda la magia, todo 3D, el teatro con el que está hecho, ¿sabes? No es para qué quieres. O sea, igual la gente tiene una buena intención en quererlo. Simplemente ignoran cómo funciona el 3D, cómo funciona jugarlo, el engine, ¿no? de Fez, como para decir, ya sé que este juego necesita ser plano, no puede ser estereoscópico, o sea, no puede funcionar de esta manera que me estoy imaginando en el 3DS, porque perdería todo el... O sea, se verían ahora sí que todo lo que está atrás del teatro, güey, ¿sabes? En backstage, cómo está formado, cómo es la ilusión óptica que hacen que el juego funcione como funciona. Y la neta es que si ustedes no han jugado Fez y tienen una compu pues medianona, lo más probable es que el juego corra muy bien en su compu. O sea, no es como que les exija demasiado y pueden jugarlo en 1080p finalmente. También, pues también pueden esperarse a jugarlo en Vita. Que el Vita, lo hemos dicho incontables veces, poco a poco se está convirtiendo en esta plataforma para este tipo de juegos, güey. Y que para mí es súper suficiente, güey, ¿sabes? O sea, si el Vita va a ser eso, güey, que lo sea, güey. Seguramente si en 2 años, güey, el Vita lo dejaran de hacer, güey, la recordaríamos como... ¿Qué consola tan chingona que nadie peló, güey? ¿Sabes? Y pues, a ver qué pasa. Al rato también tienes más música de Fez, ¿verdad? Sí, creo que es la penúltima. Sí. Para cerrar, pero es de tu compadre Bayona. Sí. Vamos con otras rolas, banda, y ya regresamos.
Acabamos de escuchar música de Poker Night 2. Poker Night 2. Esto fue un triunfo, Yoshi. Esta huge vez. Success. Música. No, este no fue un triunfo. Este fue un muy mal momento para no tener a Brian acá. Sí. Está muy loco. Es como, van como tres rolas que digo, ah, qué chingón que es Brian. No, no es Brian, güey. Está muy cagado. Todavía estás vivo. Sí, what's this? ¿Qué acabo de oír? Es este juego. Lo acaba de publicar Throngtail, que son estos dudes que ganaron juego del año con su juego de Walking Dead. Y también Survival hicieron Instinct. Excitement Thrills. Que viene en Throngtail fue fundada pues, por ex miembros de LucasArts. El miembro. Que venían de hacer Sam & Max y algunos otros títulos de Adventure Games. ¿Títulos? Que se quedaron con los derechos. Que se quedaron con los derechos y de ahí fundaron la empresa. Y es de estas pocas empresas que quedan vivas todavía que hacen juegos de este tipo. Yo les llamo, ¿sabes cómo les llamo, Yoshi, a esta banda? Supervivientes. Los Gabe Newell and Friends. Sí. Se siente, güey. Todos los Borderlands, todos los Portals, todos los Team Fortress, todos los... O sea, toda esta banda que está ahí como embracing the Steam culture. Son esta banda de Telltale, son toda esta banda. O sea, grita Steam este juego, güey, ¿sabes? Y de hecho corre mejor en Steam, bueno, en PC. Y esta empresa, bueno, estos chavos empiezan haciendo un juego de póker. Y ahorita sacan la segunda parte que se llama Poker Night 2. Está lleno. Obviamente juegas dos versiones de póker. Entre ellas es Texas Hold'em o póker tejano, como le dicen aquí. Y Texas Hold'em es perrísimo. Que es increíble. Y es póker tejano. Póker tejano. Y se juega igual que jugar póker tejano. Pero juegas contra. Pero un videojuego. Pero juegas contra Claptrap. Órale. Juegas contra Broke de Adventure Bros. O ¿sí se llama así? Venture serie, Bros. ¿No? Venture Bros. Uh-huh. Ash de Army of Darkness. Y sí, Sam. Te pregunto cómo le hicieron, güey. ¿Qué hace Ash? Por eso Gabe Newell and Friends. De plano. Y Sam de Sam & Max. Y el quien reparte las cartas es GLaDOS. La que reparte. Sí, es GLaDOS. Entonces, obviamente, en lo que estás jugando surgen estas conversaciones que surgen cuando juegas juegos de póker con tus cuates, pero aquí estás jugando contra ellos. Y como Throngtail hace guiones muy perros, güey, porque prácticamente eso se dedican en esos juegos. Wey. Los guiones y los diálogos que dicen en el juego están increíbles. Wey. Así hablan de películas. Hay un momento en donde Claptrap se traba y todo el juego está así y de repente le dice Sam, ¿qué es eso, güey? Dice, no, es algo del futuro, es algo que tú no sabes, se llama Dubstep. Es algo que viene del futuro, güey. Y todas las conversaciones están muy buenas. Plus, le puedes comprar chupe a ellos para que se pongan pedos y entonces les puedes ganar más fácil, pero eso también influye en las conversaciones que tienen ya estando happy, güey. No mames, güey. Sí. Entonces, oye, muy bueno. Ya, aparte vale $5. Y vale $5. La versión de Play 3, que es donde lo estoy jugando, tiene un buen de issues. Como que todo el tiempo que salva se frisea. Hay un tema en los foros de Throngtail como diciendo que cuándo lo van a parchar. Ya hubo un parche que arregló algunos problemas. Pero si pueden, mejor cómprenlo para Windows, que corre mucho mejor. Pero deja tú... Te da skins para Borderlands 2. Además es eso. Los premios que vas sacando te sirven para Borderlands 2. Es puro fan service. Es puro fan service. ¿Te dan sombreritos? Hecho, te dan sombreritos para Team Fortress. Ah, sí. Y de hecho, ahorita esta tendencia de Borderlandsear y de Team Fortressear juegos está muy marcada. Ahí acaba de salir un juego en Steam también que... Ayer lo jugué una cantidad no normal de tiempo, que es un chibi racer, como me gusta decirles, que se llama Mini Motor Racing Evo, que es un juego que salió para iOS al principio, que es este pedo de chibi carros y tiene pistas de Portal, tiene pistas de Team Fortress. Y está precioso, güey. Hazte cuenta que es como todo este pedo del Motor Storm RC que salió para PlayStation 3 y Vita.
de que tienes la el son como juegos de carreras muy basados en Iron Stewart Off-Road por, o RC Pro-Am, para que alguien se dé una idea. Y, güey, es algo como muy especial que hay juegos de Steam que abordan muy bien el pedo de que, güey, ajá, el fanservice, de que estos güeyes adoran Portal, güey, vamos dándole niveles de Portal. O sea, el hecho de que hagan, de que tengan como ese tipo de detalles, me hacen creer que hay una cultura mucho más, como que traen mucha más buena onda lo que está sucediendo en Steam que lo que está pasando en las consolas, güey, ¿sabes? O sea, hay esta gente de Gabe Newell and Friends, como mencionaba, que sí está muy trabada con Team Fortress, güey. Simplemente están trabadísimos con Team Fortress o con GLaDOS o con todo lo que está haciendo Valve, güey. Todo el tiempo hacen chistes, por ejemplo, de Limbo. Hacen el juego, hacen chistes de Minecraft. Como que hay una parte donde Claptor le dice a Sammy y Max, güey, deberían de salir en nuestra nueva expansión de Borderlands. Ustedes saben que son material para este tipo de juegos y no sé qué. Le dice Sam, no, nosotros somos como más de juegos con mouse. Y Sam, no, a mí sí me encantaría estar ahí, estar con unas pistolas y la chingada. Qué chingón. Entonces, el bartender Voy por él. Uno de los capitanes de Tales of Monkey Island. La bartender es Mad Moxie de Borderlands. Y realmente está muy divertido, muy, solo por escucharlos a ellos, güey, porque en verdad... Oye, sí, ¿está perro? Jugando. O sea, está... Entonces, sí, de hecho, Claptrap está perrísimo. Ash es un imbécil, güey. Casi siempre pierde al principio. Y cuando pierde, pues está muy cagado lo que dice. Y tiene esta música de fondo, ¿no? Y tiene... Son versiones como jazz. De Sol. Todos estos juegos, ¿no? Entonces, de hecho, acabamos de escuchar de Portal 2 de Steam. ¿Dónde está Steam, güey? Dámelo. Soundtrack en los siguientes scores. Sí, dame más. No es por poner el desorden, pero a mí me sonó más esta la música que me... Hace poquito, cuando fue Rollman a mi tienda, pasó y se escuchó esa música y desmayó a algunas muchachas y a un muchacho. Sexo, prestigio. Pero prestigio. Eso es lo que se siente. Sensualidad. Sí. Rolando. Music de Rolo. Oye, ¿cuánto cuesta el jugador? $5. $5. No mames. Sí, güey, ya. $5. Solo para PC. Para la PC. ¿Pero puedo jugar yo contigo? Oye, güey, no, pero tienes una MacBook, ¿no? Sí. ¿Y si lo compras Windows? Para... No, Windows. Más bien, es lo que te decía, que me acaban de regalar una PC, entonces creo que... O sea, lo ideal sería dejarlo de fondo y en realidad podemos jugarnos póker, ¿no? La PC. Es que, como me dijo un amigo, nunca vas a tener conversaciones tan buenas como las que tiene Asher. Es verdad. Asher. Bueno, además de Asher. Y si lo compran para Play 3, cada vez que terminas un campeonato, liberas un tema para el Play 3. De acuerdo. Uf, a cada juego. Lo quiero ya. Cómprenlo. Vamos con más música, banda, y ya regresamos a Score. Bye. El diablo siempre habla así. ¿Por qué habla así? Acaban de escuchar a Claudio Quiroz.
saludar. Así fue. Así entra. No, acabamos de escuchar de Contra Shattered Soldier de PlayStation 2. Shattered Soldier. ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar el tema de intro. Se llama Venus, de Akira Yamaoka. Uf. Y ¿esta la tocó o no? No. Contra, para mí, salvo aunque me quemen en ella verde, es mi favorito. Seguido por el de Genesis, aunque sé que a Artemio no le gusta. Y mi tercer favorito es el Contra 3. Pero lo especial que tiene este juego es que es tremendamente difícil. Para que este juego tú logres ver el verdadero final, tienes que destruir absolutamente todo y no perder ni una sola vida en todo el juego para poder obtener el score S. Y solamente así puedes ver el final, que es una tontería realmente. Cuando mi hermano, que le mando saludos, y yo somos los que nos desvelábamos tremendamente jugando este juego, hasta que logramos sacar ese final que realmente estaba de risa. Se los dejo de verlo en YouTube si no quieren esforzarse. No. Bueno, se los deja tu tarea. Sí, se ha vuelto la vida, ¿no? Después de YouTube, güey. O sea, en vez de chingarte por horas como lo hicieron aquí mis amigos, güey. Es que ya lo hacen. Oye, ahórrate la chamba, ve el final. Es que ya lo hacen y es que es muy difícil. Creo que poca banda lo va a lograr hacer, ¿eh? Porque es demasiado exigente el juego. A mí me gusta mucho porque este juego viene trayendo demasiadas cosas que ver con lo que fue Contra de Genesis. De hecho, muchos jefes están calcados, como el del tren, muchas situaciones. Hard Corps, ¿no? Así es, Hard Corps. Entonces, yo sé que tiene muchos errores técnicos. Yo sé que Konami pudo haber dado más en lo que fue el Genesis para sacar un mejor. Sí, basta. Otra vez Konami. Basta. ¡Ah, Konami! Caray, ¿dónde está? Pero bueno, ya. Otra vez Konami, ya. Oye, pero qué lástima que no está aquí el pinche Rolando y Artemio, güey. Esos güey son muy, muy fans. Ahora, salió otro, ¿no? Salió otro juego de Play 2 de... no de Shattered Soldier. Sí, Neo Contra, ¿no? Sí, pero ese no está tan bueno. Y ahí ya cayeron exageraciones demasiado absurdas. Yo sé que Contra es algo... Son super soldados, lo que tú quieras, pero eso de estar corriendo sobre las hélices de un helicóptero en un stage, creo que es, rebasa realmente lo impensable. Un jefe es un perro que se llama Perro Contra. Entonces, ya está muy disparatado. La vista es isométrica, no me gustó mucho. Lo que es Shattered Soldier, sí respetó mucho las raíces en 2D, como le llamamos aquí 2.5, y está muy bien logrado. Tiene sus cambios incluso, pero lo que es la música que tiene está aparte increíble. En Shattered Soldier tenías la moto, ¿no? Sí, y tiene un buen de tributos tanto a Contra 3 como a Hard Corps. Por ejemplo, los jefes, el primer jefe es el... No me acuerdo si es el primer jefe, pero es la tortuga del 3 de Super Nintendo, pero así como turbomamado y gira y se hace... Está loquísimo. Y realmente está muy difícil. Y estuvo bien padre porque después de no haber tenido juegos de Contra buenos, porque hubo para PlayStation 1 horrible, espantoso, güey. Hubo dos, nos sacan este juego que es realmente muy bueno. Y de hecho es medio difícil de conseguir, ¿no? De hecho no es muy difícil y deben aprovecharlo porque a partir de este momento sube $10. No es pero bien. Ya mañana lo encuentran $10 más caro, pero búsquenlo. Oye, no es pues muy caro, de hecho. Menos desde ahorita, ¿no? Oye, y una vez les advierto, ya mañana nada, no es cierto. Leo, no, pero Leo tiene en casa una impresora 3D, es lo que pasa. Los imprime. No, ya. Pero el juego no es muy caro y es una gozada. Estará rolando los $350, $400 a lo mucho. ¿Te cae? Sí, no es caro. De hecho, yo de ese juego, hasta porque me gustó tanto, me hice de 3 piezas. Y no, así soy yo. O sea, cuando un juego me gusta mucho, como Suicide, en algunos otros juegos, conservo una y otra para jugar. Oye, la portada... Pero nadie lo haga. Es muy loco hacer eso. La portada del juego, la americana, parece como Ashley Wood, ¿no? Los que... Ah, no, es Ferdi 7, el fan de Ashley Wood. Pero se ve... O sea, yo sí lo jugué en su tiempo y era algo increíblemente difícil. Sí, y pues todavía estaba Yamaoka y de hecho... ¿Tocó rolas de ahí en ahora que vino a VCon? No, fíjate que fue puro Silent Hill, güey. Uy, pero, y la banda, uy. Sí, de haber sabido... Ojalá su siguiente visita anual sea en 20 años. digamos, échate Contra, güey, ¿no? ¿No vas a traerlo?
No, este año yo creo que hay que descansar al genio. Tiene que ir a Rusia y a Italia y otros países, ya. Ya, basta de tacos. ¿Y va a ir? Basta de tacos. Ah, pues ya. Oye, incansable el Play 2 también en cuanto a títulos, güey. ¿Sabes? Qué titulazos hubo. No mames, la librería del Play 2 es grosera, cabrón. Casi, casi como la del 10. Fíjense que yo tengo un comentario. Yo siento que PlayStation 1 se volvió muy famoso por los backups, ¿no creen? ¿Backups? O sea, sí, por la piratería. Sí, digamos. Fue muy amable esa palabra. Sí, es que realmente... ¿Dónde crees que estás? Eso tiene gran culpa de que tú no puedas conseguir actualmente juegos de PlayStation 1 tan fácilmente. Porque hubo tanta piratería que todo mundo se iba y se compraba. Bueno, para ese chiste también tiene culpa que no consigas buenos arcades hoy, porque son multijuegos, no sé qué. Sí, pero en el caso de Play 1, si tú buscas un juego que valga la pena, no lo consigues tan fácilmente. Sí, Play 1 no es muy común. Tú estás hablando de Play y ahora sí que en la PC, en Windows, ahí el problema está más pesado, güey. O sea, la ahí PC. Yo creo que tiene fácil más de 15 años que no encuentras una buena tienda de juegos de PC. De PC, originales. Sí, eso es verdad. Sí. O sea, está muy cabrón. Pero además, según yo, tampoco, nunca los hicieron como con ganas de como coleccionar y guardar. Si ¿sí? sabes, como que las cajas. Pues eran cajotas. Sí, pero como que adentro era solo un disco y ya. No, disquetes. Ah, disquetes, sí, un chingo. Sí, yo tengo. Para poner, era una presentación para poner en aquel, pero claro. No era como para un tenlo en tu casa y guárdalo. Según yo, eso es lo que pasaba con PC. O sea, como que nunca, yo tengo esta imagen de que las cajas de los juegos de PC eran muy como para tíralas. No, yo no. No, era yo. Ofelia, no, por no favor. No se me ocurren cajas lindas y después las hicieron pequeñas. Duke Nukem. Sí. Ay, venía, sí. Que venía con la vejitera bien bonita, sí, de acá. Sí, me acuerdo. Bien bonita. Ahorita que tomas ese tema, Ofelia, de las cajas grandes, sí. ¿Te das cuenta que antes las cajas las veían como cajas de cereal? ¿Sacabas tu juego de Super Nintendo de Nintendo y la caja se iba a la basura? Por sí, eso claro, están sí. tan escasas. Por eso valen tanto. Pero sí, o sea, era una mala costumbre. La gente no acostumbraba a conservar un artículo que tú comprabas. Sí. Y simplemente decían, pues el juego es lo que necesitas para divertirte, ¿no? Tengo un problema. Soy ex dueña de una agencia de más de 35 personas. Y tengo un socio, ex socio ahora, que es también como pseudo coleccionista. Y él decidió que quiere guardar todas las cajas de todas las compus que ha comprado y todos los monitores. Entonces, de repente hay más espacio de cajas que de gente. Es que no sé si se deba a la conservación o al que dicen que el medio ambiente, que échale la mano al planeta. Tengo un amigo de norte que se llama Charlotte, que le tiraron todas sus revistas que tenía de años. Llámese GamePro, ya se me Club Nintendo de México, varias. No, los primeros números le tiraron absolutamente todo. Wow. ¿Por qué, güey? Pues, pero reciclar, es que no sé si ya le dio por reciclar, sí. a lo mejor dijo, no, ya no, ya voy a reciclar, no tengo espacio, a lo mejor voy a meter más juegos. Claro. Porque también es un coleccionista muy fuerte. Él importa mucho japonés, pero a lo mejor ya por razones de espacio, mejor saco mis revistas. No es cierto. No cada que le digo esto a él le duele bastante. sí, aunque de todos modos, digo, el tema de las cajas igual y cada vez más pequeñas, ¿no? Ahora vienen mordidas. Bueno, ya hace rato. Por delfines. Vienen mordidas por delfines, sí. O sea, no es algo económico, digamos. Honestamente, yo comencé a guardar cajas hace muy poquito. Yo antes prefería tener todo en su versión digital. Solamente por el hecho que yo como cambiaba, me mudaba mucho. Si era de, güey, no puedo tener mil juegos. Yo tuve saludos a, bueno, no creo que nos escuche, pero mi primo era de los que compraba juegos y los guardaba en carpetas. ¿Sí? ¿Cómo? Carpetas sí, de disco, güey. En una carpeta de... Sí. Entonces tenía todos los... Decidí. Ajá. Y en la parte de atrás... Claro, te topabas ahí el 23 quilates de Vicente. Sí, wey. No, y el Unplugged de Nirvana, sí. Ahí guardaba todos los juegos de Play, por ejemplo, o de Wii. Y todos los manuales los ponía en la parte de atrás de las carpetas. Pero me acuerdo de estos estuchitos para los discos de Nintendo y de PlayStation, güey. Sí, hasta el día de hoy tengo un estuchito para discos de GameCube, güey. ¿Qué opinarían ustedes de reimprimir las cajas? Entran en esta como carterita, güey. Hay gente que se dedica en Estados Unidos a reimprimir cajas y manuales, pero hay unas que son bastante difíciles de conseguir, sobre todo porque necesitas como un escáner bien perro o acceso a los archivos originales, que no creo que existan ni siquiera, güey. Pero sí, ahorita se está dando mucho, ¿no? Y hay gente que hasta le hace a los cartuchos de Super Nintendo cajas de plástico y la chingada, güey. Es así. Para coleccionar. Sí, está muy de moda hacer esto, ¿no? Sí, pero lo que está mal es que muchos están haciendo que también están reprogramando el juego o que te están vendiendo el juego pirateado. Le meten el EEPROM y te venden un juego que al final de cuentas no es original. Uh-huh. Y se está dando actualmente mucho en eBay.
Sí. Pero no te puedes dar mucho cuenta. Así que mucho cuidado. Aguas. Cuidado. Amiguito. Compren solo consolas con DRM. ¿Eh? Compren solo consolas con DRM. Sí, compren solo. Compren solo. Compren consolas. Solo compren consolas con Lex. Sí. Garantizadas, libres de piratería. Oigan, vámonos con otras rolas. Ya regresamos. Vamos a escuchar Castle Vanity de Super Valis 4. O Super Valis, ¿no? Le decían. De plano, Super Valis, ya, güey. Ya vamos a entrar a los Valis. Frankie Valley. Que, de hecho, curiosamente, yo no conocía el de Super Nintendo. Solo jugué, el último que jugué fue el 3 de Genesis, que me gustaba bastante, sobre todo la música. Y la otra vez que fui con Lex, mi última visita a la tienda de Lex. Me dijo, no lo conoces, amiguillo, ponlo. Y es totalmente diferente a los juegos que yo conocía. Es como un juego de acción, como hack and slash, como Castlevania. Aparte, el personaje está como rarísimo y la música está bien padre, ¿no? Así es. De hecho, yo lo manejaría como si fuera un Mega Man femenino, porque de hecho la movilidad es muy parecida. Lo que sucede curiosamente con este juego de Valis es que aquí lo hacen totalmente arcade. O sea, aquí ya la historia les vale sorbete. Ponen simplemente acción, acción, acción y te avientan como dos o tres imágenes con un poquito de historia. A diferencia de los anteriores que salieron originalmente para PC Engine, hubo en Sega Genesis y eran muy buenos, pero también tenían una historia muy de fondo. Algún día me mandaste una imagen de que adivinara qué era, ¿no? Así es, ajá. Y no me acuerdo si de hecho lo adivinaste, creo que no. De hecho no, güey, pero la portada del tigre está de no mames. Sí, y es muy diferente. Es el clásico arte que ya nos acostumbraron acá los gringos. El arte de Japón es totalmente distinto. O sea, es muy anime.
Y acá es tipo He-Man, tipo de... muy noventero, o sea, de Schwarzenegger, así personajes fuertes, fortachones, musculosos, no como ahorita los nuevos que... Ay, no, no sé, pero yo estoy muy peleado con los nuevos diseños. Ya cuando vi a Simón Belmont con Chori y Chalequito en Castlevania de Wii. Sí, guácala, yo. No, hombre, yo sé, dije, ¿qué pasó? O sea, ¿en dónde desviamos el camino? Y le desde, da un aire Strider. Desde Castlevania Chronicles, ahí también volvieron a cambiar el... Y es que según más bien en las ilustraciones del booklet de Castlevania original, traía el cabello corto y no se identificaba bien si era café o rojo. Entonces supongo que por eso después ya lo hicieron rojo, aunque nuestra imagen de Simon Belmont es más como Schwarzenegger. Y... o sea, si vemos la portada de NES, pues nosotros estamos acostumbrados. Todas las portadas de Nintendo eran un personaje portachón tipo Conan que va a agarrar y romperle la mamá a Drácula, ¿no? Un Simón Belmont que va a agarrar y le va a pintar las uñas o no sé, y le va a decir, mira, yo ya me pinté el cabello de blanquito, tú igual te podrías ver muy bien si lo haces, no sé. Pero ha cambiado mucho, mucho la situación en estos tiempos. Como tú decías, o sea, ya que chalequitos con cierres, sus chorcitos, pelos exagerados con gel, picos, no. Sí, güey, sí, ya no tienen, o sea, todo está como muy vinculado a la cultura actual, güey, de grupos de pop, o sea, ya no hay como esta, no sé, güey, como que ya todo, de aquel lado es así y de acá son puros mamados. Sí, como decían ustedes, sudorosos, mugrosos y... Sí, pero entre más sudado el Unreal Engine, mejor. Sí, o... ¿De veras qué pasó con el... ¿Cómo se llama? El que iban a sacar su Prieto Engine. Ya no tuvo ya este... No. Está en desarrollo. Ah, todavía está en desarrollo. Prieto desarrollo, Engine. Igual que Fox Engine. Estamos haciendo La Pasión de Cristo 2. Están escaneando a señor Pixel, me imagino, para ello. No puedo dar detalles al respecto. Pero sepa pues que está en producción, versión de Wii U, Play 4 y Steam. Infinity. ¿En qué salió el primer Balis? El primer Balis, hasta donde yo sé, salió para MSX y luego fue en PC Engine. De hecho, en PC Engine tuvo muchísima más fama. También hay ports para consolas como FM Towns, pero son muy difíciles de conseguir. Esas ya son consolas de millonarios, de gente del norte, así de Monterrey, de por allá. Allá sí solamente se ven ese tipo de máquinas. Pero es una saga que tuvo un desenlace muy trágico, a mi parecer. Después de haber sido una serie de aventura muy buena, con historias geniales, sincronizadas una tras otra, cuando cumple esta saga 15 años... la compañía decide que el juego que van a sacar es Hentai. Entonces sacan su juego Hentai y ahí muere, sí, la saga. Desde ese momento no hubo otro juego nuevamente. Pero lo curioso es que estos juegos podrían haber sido hecho por fans y no había ningún problema. Pero la misma compañía dijo, ¿sabes qué? Ahí están los derechos y vamos a hacerlo. No sé qué estaban pensando realmente para matar la saga así como... La historia del tequila. La historia del tequila Valis. Que, bueno, la historia tiene un final feliz, que estos dos de Telenet, que hasta parece como una agencia de telemarketing, terminan haciendo Wolf Team, que después hicieron la serie de Tales, entonces... Algo bueno salió de eso. Después del juego porno. De hecho, va a haber un juego porno también de Scorby. Oigan, espérale. Vamos con la siguiente rola. Ya regresamos para despedir el programa, pero... Disfruten. We'll be right back.
Acaban de escuchar. Mi eco no suena. Acaban de escuchar. ¿Qué fue esto? Power Core, dice acá. Esto fue de Llanto Lejano 3, El Dragón Ensangrentado. Con Val Kilmer. Con Val Kilmer, Michael Bain. Y una participación especial de Winona Ryder. Llanto Lejano 3. Blood Dragon. Sí, a huevo, tienes que echar el... Sí, güey. ¡Trios! Oye, ¿qué tal estás? Todo lo que oigo es euforia. Bueno, más bien todo lo que leo es euforia es en Twitter, ¿eh? ¿Cómo? De este game. Están muy locos, güey. Está muy cool, güey. Sí. Mira, sí, es que tiene... Far Cry 3 está bueno. Exacto, es no, lo que iba. No, a su madre, ni siquiera se atrevan a ir ahí, güey. Ni siquiera, ni... Es más, ni lo intentes, güey. Lo jugaste en Xbox 360, qué mamas. Ah, ok, te doy el punto. Pero espérame. El juego es bueno. Sí. Fue lo mejor el año pasado. Increíble, güey. Ahora. Far Cry 3 es una mamada de juego perrísima, de fauna, de isla, de cosas que hacer, güey. No mames. Tranquilízate, Puni. ¿Qué pasa cuando en 2007 un cyborg se toma de la sangre? Rex Power Gold. Tienes que hacer la voz, cabrón. No. O sea, pero como, wey, el juego está bueno, güey. Es como Crisis. Es este... DLC puro, güey. Mid Skyrim. Eso es lo no, único que. Es como dinosaurios y todos los héroes verguísimas de los 90s mezclados, güey. Sí. O sea, es el juego, o sea, de Nerdcore, que es, siempre querían hacer un juego con Velociraptor y Red Bull, ¿no? Es como 6 niveles arriba, güey. Sí. O sea, tienen láser los güeyes. Fuck you. Pero deja tú, güey. El personaje principal es Michael Bain, güey. Que para los que no saben, y wey, qué pena si no saben, güey. Güey, no mames. Terminator. Michael Bain. Aliens. No mamen, güey. Aliens. Él. ¿Qué el es eso? Héroe, güey. A lo que ibas, Ponio, es él que... Él es que él es la portada de Metal Gear, güey. That's the guy, güey. Que... Sí, o sea, él es Rex Power Colt. Toman un excelente juego y lo convierten en algo aún mejor. Lo único que para mí se me hace medio gacho es que haya salido solo DLC. Porque podrían haber hecho unas versiones de colección tan cabronas. Es obvio que va a salir... La versión física de esa madre, güey. Hubiera estado así con pósters, güey. Como es costumbre Ubisoft, que hace intro para cada juego diferente, güey. La intro y ochentera, güey. No, yo creo que lo que va a pasar ahí es que va a salir Far Cry 3 con Blood Dragon, pero incluido. Pero yo, como Game of no, the Year. ¿No te gustaría ver una portada así solita, güey? Que te incluyera, pues si no sé, güey. El pinche. Dead Nightmare, güey. No se pasen. El soundtrack en cassette. Digo, el juego, si le echas ganas, güey, te lo puedes acabar en chinga. No dura tanto y te da mucho coraje, pero dices, güey, ¿podrías mandar a la verga Far Cry 3, güey, y quedarme con esto no, quieren cualquier hacer día más, de la semana? Güey. Sí, ya viene claro. La secuela, güey. Pero en DLC o ya van a decir, órale, güey, ahí te va. Pues yo creo que ojalá lo que vengan los dos. Lo que estaría chingón es que vinieran los dos y que fuera físico. Que se vaya pinche Blood Dragon, pero dos Machete Kills Again, güey. No, o sea, que lo hagan en la ciudad. Que lo hagan Asian. Así como en... Que, como este, Vietnam. Como Blade Runner. Ah, pero te acuerdas que el güey iba a Vietnam, a la Segunda Guerra de Vietnam, güey. Sí. Güey, tiene... Güey, todos los diálogos están vergas, güey. Todo el juego es fanservice. Absolutamente cualquier película Adam verga, güey. Güey, no mames. Hasta hay este fanservice a Last Action Hero, güey. No mames. Cuando dice Good Night, Sweet Prince, yo dije... Verga, güey, a la verga, güey. Ahí está Schwarzenegger, güey. El monito cuando te agachas, güey, es Terminator, güey. Es Schwarzenegger cuando está en bolas, güey. Sí, 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 sí. Es el juego. Y está lleno de rosa. Está verguísima. Aparte la música de Power Glove. La música está bien verga, güey. Sí, güey. Sí, de Power ya Glove. Va, de hecho van dos scores seguidos. Ponemos música de... Andas matando a puro banda. Daft Punk. No, aparte... No se engañen. Compren Blood Dragon, neta. Neta, ni lo intenten. Ni piensen que es algo que no... Que chance y no van a jugar.
jueguenlo, puta madre, no es opcional. O sea, neta, me vale madre que no jugaron Far Cry 3. Va, se perdieron de este excelente juego. De Blood Dragon no se pueden escapar, güey. Vayan ahorita, descárguenlo. En serio. No hay opción. Yo no vendo cigarros a menores. Pero aparte todo este tema de la música está súper bien implementado, ¿no? Porque está como súper sincronizado con lo que estás haciendo y cada vez que salen enemigos y entras en acción, la música cambia y hasta te inspira. Echas la misión y... Aparte los cutscenes, güey. Deja tú, güey, en este pedo, en Far Cry 3, güey, te putean y ya sabes, tienes que sacar las balas. Güey, aquí dais un pinche... una flama, güey, te vas ahí soldando la mano. O sea, está bien verga todo, güey. Está chingoncísimo el puto juego, güey. Oigan, se nos acabó el score. ¿Otro score? ¿Otro? ¿Otro? Ya, 68, Felia. Sí. ¿Cuántas horas de Asher diciendo pendejadas hay, güey? Mídelo más bien en... ¿Se acerca? Yo pensé que era más cerca, pero resulta que falta como un mes y cachito. Menos de un mes, perdón. Pero se acerca el segundo aniversario del show. Yay. ¿Ah, sí? ¿Segundo? ¿Y qué vamos a hacer? Un score igual que siempre. Un Kickstarter. Evento. No, pero más bien piensa en eso. Son 2 años de... ¿Qué pasa en 2 años, güey? Casi un nene de 2 años ya camina. Pues ya dicen que ya salió el Vita, ¿no? No. El, ¿qué era? No. Next Gen Portable, ¿no? Ah, sí. Ya salió, el NGP. Ya salió Ouya. Oye, ¿ya salió el PlayStation Move o todavía no? Me gustaría ver... ¿Cuántas rolas hemos puesto, güey? En total, güey. ¿Cuál es el total de las canciones que han puesto? Se puede ver, güey. Bueno, seguro un fan te lo va a decir en... 266, Mariano, gracias. Las acabo de oír. No, capaz si te salen con... A mí sí me gustaría ver cuántas horas tenemos grabadas al aire. O sea, si vamos en 68 episodios, ¿estamos? Y ponle que cada show es de 3 horas. Espérate, son 200 como de 6, ¿no? Horas. Madre. Ya podríamos grabarnos de pilotos. Ajá. A mí se me ha hecho mucho más. Ey, son 8 días seguidos non-stop. De Asher, güey. De Asher hablando, sí, exacto. Bácala. Sí. A veces uno sin Asher. Es un chingo, ¿no? Para haber arrancado así como de... Muchas gracias por escucharnos 500 sí, horas. Ser acá. Nuestra meta es superar Dragon Ball. Freezer. De Dragon Ball niño a Dragon Ball GT. Van a escuchar cómo nos hacemos viejos cada segundo. Ajá. Cómo cumplimos años. Cómo seguimos quejándonos de lo mismo en el episodio de 60 que el episodio 2. Cómo pasan tiempo y nada. Y lo mejor. Quejas y no hacemos nada al respecto. Y lo mejor es que todavía no nos acabamos los Pokémon. No. Son. No, uy, güey. No, para eso falta. Pero sí, ahorita justo me recordaba ayer que tuvimos un momento donde alguien sí salió a decir, se les van a acabar las rolas. Muy al principio del proyecto, alguien nos dijo, se les van a acabar las rolas buenas. Pusieron Génova de Final Fantasy VII. Y ya pusieron todas. El tema de Aerith. Pero no. Scrubby G seguirá hasta que exista Pokémon. O hasta que muera Chabelo. Gracias, Puni. No, muchas gracias. Un gustazo. Gracias, Sergio Darbo. Gracias. Buenas noches. Ofelia Pastrana en los controls. Ah, no. No. Hoy estuve de vaga. Hoy no hiciste me sentí nada, rockstar, Ofelia. Sin nada. Ahora vas a estar de vaga también. Sí, ya. Sí, tal cual. Hoy no, huevoneaste. Hoy vine así como a, no sé, a chatear. Y no chateé. No sé qué hice. El buen Gómez nos acompañó también. Cantó Gómez en una rola. Gracias. Y yo, de paso, sí, dele un abrazo virtual. Y, vean, gamers. Vean. Señora Bart. Oigan, un abrazo y dele follow a Mauricio Lechuga. Twitter.com. Cable Guy. Gracias. Sí, espero que te haya salido bien. Sí, él es el Cable Guy y está cabrón porque cometió exactamente mis mismos errores. Entonces, no sé si los hace a propósito para mantener como... Constancia. La constancia. Fan service. Ajá, sí, tal cual. Y ahora una cagada igual, un Ofelia Slip. También gracias a Pablo Payés. ¿No? Dice Gaby que no.
Bueno, entonces no, perdón. No, 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 gracias. Oye, en Poker Night 2. Ya lo acabo de se van a divertir muchísimo. Te vas a divertir. Se acordarán. Aquí. Y un saludo a Jerry del Carmen que no nos acompañó. No, sí, estuvo aquí un segundito, vino un segundo por acá y se fue a seguir en las máquinas de Atomics. Sí. Se fue a drogar. También muchas gracias a Lex. Lex, el día que quieras, el score que quieras, puedes venir. Eres bienvenido. Sí, gracias por la invitación y sí, ha sido muy agradable. Quería comentarles algo. Si ustedes están interesados en empezar a coleccionar juegos, no busquen los más raros, no busquen los más caros. No hay necesidad. Busquen lo que vas a jugar realmente. Uh-huh. No tiene mucho que me visitó una persona. Me dice, ¿cuáles son los juegos más raros? Digo, pues más o menos este y este. Y me dice, es que los quiero tener ahí para exhibirlos y que mis amigos digan, wow, y no sé qué. Pero yo siento que un juego precisamente es para eso. Un videojuego es para jugarse. Si un juego te gusta muchísimo es por el hecho de que a veces te haces un par de piezas. ¿No valdría la pena que una persona así le digas, el juego más raro es Mario 3? Pues no, es que no es tan raro. O sea, un juego suelto no. En caja es caro. Sí. Es que volvemos a lo mismo. Las cajas hacen que el precio suba demasiado. Claro. Oye, pero un juego suelto no. O sea, búscate un Ninja Gaiden 1 que es muy divertido, te sale entre 90 y 100 pesos. Búscate un Castlevania 1 que es muy buen juego, tampoco es caro. Busca un Ninja Gaiden 3, nunca lo van a acabar. O sea, hay demasiados juegos. Toda la vida. Battle Así es. Te encargo un Toy Story 2 de 64 cerrado, ¿no? Ahí lo tengo. No mames, rapidito. Oye, ya nomás para recordarles de nuevo, ¿dónde estás, Lex? Híjoles, es demasiada promoción, pero mira, estoy en Etoreo, en lo que es la Plaza Pericentro, locales 130 y 190. Sí, muy cerca del Metro Cuatro Caminos. Cuando Lex tiene descuentos en su tienda offline con el código MAMENLA. Así, si llegan y digan MAMENLA, ya saben. Pero tienen que hacer la voz de Asher, si no lo hacen. Si no, no. Oye, no, pero no cuenta. También tienes en Mercado Libre, ¿no? Ah, sí, en Mercado Libre ahorita estoy como Newlets. Ahí me pueden buscar con ese nombre. No ahorita estoy publicando lo ponemos todo. En el arroba Scorbeje. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que ahorita no he subido todo porque últimamente me han visitado un poquito más en tienda. Y les aconsejo que si pueden contactarme igual por el mismo correo electrónico que es newlex@hotmail.com. ¿Cómo se escribe? Por ahí podemos también. Newlex es nuevo Lex, ¿no? Así es, nuevo Lex. Newlex en inglés. Newlex. En tiendas de X te puedes llevar cualquier cosa. Una mención muy especial aprovechando esto. Para este momento, mi chica cumple sus 2 quincenas. Es su cumpleaños y le mando un gran abrazo. La amo muchísimo. Porque ahorita en tiendas Lex, va a haber descuento por el cumpleaños. Exacto. Vaya. Oye, y gracias a Polkensi por acompañarnos también. Es que cuando hablas un chingo. Y gracias a Gaby Vero que por ahí está chambeando. Nosotros ya nos regañó. No, y es que por acá es que hay gente, todo el mundo hace algo raro mientras escuchas Corsi, ¿sabes? Está el güey que se rasca los huevos. Sí, no hay el güey que opera. Ya después de eso ya. Pero pues ahí todo el mundo está... Wey. Hay un güey que se está salvando el mundo, güey, de que no explote una pinche madre y el güey escucha el score, güey. Es real el güey. Trabaja en una morgue. Sí, exacto, mientras oye score. Pues bueno, Gaby trabaja. Ella pone su oficinita aquí al lado y literalmente nos dice, no, denle media hora más. Trabajen para mí. Sí. ¡Entreténganme, changos! ¡Hagan ruido! Digan cosas. Necesito compañía. La verdad es que yo aprecio mucho el input de Gaby, sobre todo cuando grita no, randomly. ¡No! ¡No, señor! Pero... ¿Por qué? ¿A qué hora? Gabriela, por favor, no me pongas en... Bueno, Gaby, No me pongas con mis amigos. Hoy, por ejemplo, Folkencio fue el domador de perros. Entonces, Sí, por ahí. Líder de la manada. Por ahí sí escuchan las garritas de. Los perros. Son los putos perros. Y Folkencio Milán. Rápido para cerrar lo que decía Alex. Es verdad, junten los juegos que van a jugar, los juegos que más les gusten o los que les quitaron en algún tiempo. Y no compren el juego porque digan, es que dicen que Snatcher es bien raro, entonces lo voy a comprar. Lo voy a comprar, pero en realidad nunca he jugado un Adventure Game para que digan que soy gamer. No, compren los juegos que les gusten realmente, ¿no? Y por ahí empiecen. Y una colección, pues la hace uno, ¿no? La onda de completar. Sí, no hay pedo. Si no tiene uno mucha lana, pues compren sueltos. Puro Box Live de 64, a huevo. Coleccionen de uno. A huevo. Pokémon Stadium. Compro puro IT. Banda,
Yo soy Asher, un placer estar con ustedes en este Score y nos escuchamos el próximo martes. Bye.
Kaidiki. Kaidiki Pokémon. Takasa 1.6 meters. Omosa 130.0 kilograms. Hattatsu shita 4 hon no ude wa 2 byoukan ni 1000 patsu no panchi o kuridasu koto ga dekiru.